Hey, ¿qué tal? Muy buena gente. Bienvenidos. Y bueno, a ver, os he dicho que he empezado un poquito más temprano, pero bueno, claro, más temprano respecto a la hora que empezamos siempre. O sea, tarde, pero más pronto de lo habitual. Así que bueno, muy buenas a todos, igualmente. Silent, Freddy, Mila, que estáis todos por aquí. Y bueno, como estáis viendo, pues nos vamos de cargo. Nos vamos con DHL. Freddy no me ve, por cierto. O sea, yo veo a Freddy, pero Freddy no me ve. Así que bueno, lo solucionaremos después. Nos vamos con la livery de DHL de 007. Como habéis visto, de mi amigo Jaime Bond. Y bueno, pues nos vamos de paseito. Ahora os digo la ruta y nos ponemos a ello. Me meto en Discord un segundito. Y listo. Vale. A ver, esto por aquí, me pongo las cosas, comento la ruta y ahora nos ponemos con el resto. A ver, estamos, por cierto, estamos en Suecia, ¿vale? Estamos en Göteborg, ¿vale? Estamos en Suecia, ahí. Bueno, no se ve, pero bueno, eso. Estamos en Göteborg. Hola. Bueno, eso. Estamos en Göteborg, estamos en Suecia y nos vamos a Croacia, nos vamos a Osijek. Que ahora, bueno, ahora te comento, Freddy, la llegada, porque he cambiado una cosa, pero bueno. Y va a ser sobre un vuelo de 2 horas, aprox, 2 horitas. Y el contexto es que nos vamos a visitar la fábrica de Carlsberg en Koprivnica, que está al lado del aeropuerto de Osijek, en Croacia. Que es la etapa número 3 del Cargo Tour de España. Así que, con eso listo. El 777 este, ¿te refieres? El 777 es de PMDG. Es el 777 de PMDG. Vale. Vale. A ver, para el FS hay gratis, ¿eh? O sea, esto es prepare, ¿vale? Pero hay para el FS hay gratis. Pero no, obviamente no son de la misma calidad. Vale. Vale, vamos a ponernos a ello, ¿no? A ver, ¿hablo un segundo? Hola, hola. A ver, te escucho bajo, por eso. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, a ver. Cosas del bicho este. Es que yo te veo, o sea... No sé. No sé. Está al lado. O sea, yo no hice nada raro de instalación, o sea, bueno, da igual, si no me ves no pasa nada, después lo instalamos y ya está, otra vez. Y fuera. Tal, literalmente, estamos tú y yo solos aquí. Vale. Vale, este no tenía nada. Debería ser una pequeña checklist, pero bueno. Almacén de baterías, que esto sí que sé. Esto. Vale, la external. ¿Está encendida ya o? No, creo que no. No. ¿Tiene menú esto? ¿No? ¿O no? No, menú no tiene. Vale, es que lo he puesto en call andar y no me acuerdo cómo se le ponía ahora. No, no tiene. Vale, ¿dónde? ¿Tenía menú esto? No, tenés que encender las baterías, todo eso, y después en la FMC. Está todo. O sea, pero tengo que encender la APU. No, yo no, a ver, es que yo no lo encendí. Claro, o sea, solo toda la batería, pero claro, no está, sí. No hay nada. Dar a la batería a los bus guía.
los dos, izquierda derecha. Pero está en auto ya. A eso me refería. Ah, bueno, y dale, a ver, probarle darle brillo a la pantallita de abajo. No, pero que está. No, pero no, no, o sea, está todo negro, a eso me refiero. No. Por eso es lo que me extraña. Es que yo tengo todo negro, pero la FMS me sale con un poquito de brillo. Y con eso me alcanza para poner la externa. Claro, a ver, lo que puedo hacer es enciendo el APU en un segundo. Y lo vuelvo a apagar. O sea, enciendo el APU un segundo, que te dé energía, y lo vuelvo a apagar y listo. Claro, o sea, por defecto el avión te viene encendido y le da la pantallita de abajo a ponerlo en color andar y ahí. Y ya está. Y aquí se quedó. Sí, bueno, es lo que tiene PMDG, que pues bueno, te deja un poco seco de dinero. Y bueno, a ver, hay un poco de laje aquí porque es escenario de no sé qué. O sea, no sé de qué es. O sea, es de una empresa, pero no sé cuál es. Así que el pequeño laje que hay es por los edificios, ¿eh? O sea, me ha pasado a veces, bueno, se lo comenté a Freddy, en las Islas Mauricio, que el edificio, o sea, todo el escenario perfecto, pero justo el edificio que había me lagueaba, pero infinito. Porque no sé qué encender esta cosa. Ahora en serio, ¿eh? ¿El brillo al FMC le estabas dando con el clic derecho? Dale con el clic derecho. ¿Ve a dónde? Al botón del brillo de la FMC. BRT. Ah, vale, la FMC. Sí. No, no, o sea, está apagado. Eso es lo que me refiero. Pero es que yo lo tenía igual. Pero se me prendió esto, no sé. Ups. Vale, ahora. Bueno, a ver, no sé si es por el APU, ¿eh? Pero bueno. Diría que es por el APU, pero bueno. Connections. Grand Power, vale. Le doy a Grand Power desde fuera. ¿Sí? Y ahora sí que debería. Aquí. Le doy a las dos y listo. Y apago esto. Listo. Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, ya estamos. Vale, bueno, el avión es un 777, ¿vale? Creo que es el 777-200 de carga, juraría. No sé si es el modelo específico, pero juraría que sí. Y vale, si quieres podemos ponerlo en los pesos. ¿Este era el que podías ponerle el Zero Fuel y ya te ponía todo? No, creo que ese era el 738, me parece, probamos. Sí. Vale, entonces ponemos Fuel, te digo el Fuel en un segundo. Sí. ¿Está en libras o en kilos? Está en kilos, vale. Vale, vamos con 25.000 de Fuel. Bueno, 24.999. De aquí creo que ya no había que tocar nada más, ¿no? Y en payload. Claro. A ver. No, o sea, de Zero Free Weight en total, ¿cuánto hay? A eso iba. 224.8. Ah, sí, se puede cambiar. ¿Sí? Sí. O sea, desde payload me deja. 224.8. Vale. Sí, justo. Y ahora sería. Supercargado. Sí, sí. ¿Cómo se aplica? ¿O se aplica solo? No, se pone solo. Vale. Listo, vale, entonces tenemos el fuel. Se está gastando el fuel, ¿eh? ¿Por qué? ¿El APU lo tenés prendido? En teoría lo he apagado, pero. No sé. ¿Qué es R? ¿Qué antenita es?
Electrical. En teoría no. Ni idea. O sea, se está gastando de uno en uno. A eso es a lo que me refiero. Pero está pagado. Vale, a ver, le puedo poner un poco menos y ya está ahí fuera. O sea, le pongo un poco más de fuel para mientras la espera y ya está. Le pongo 25... 700 por si acaso. Y listo. Vale, por eso. Listo, listo, eso ya lo tenemos. El 200 LR. Ah, bueno, perfecto. Ahora a ver, tema de FMC. Claro, es que cuando entro está como todo activado. Y no sé por qué, pero bueno. Pero está todo, casi todo en on. Bueno, casi todo, no todo. ¿Tienes una checklist por ahí o me la busco en un segundo yo? Me fijo. Triple 7. Tengo de triple 7, pero el flight factor no de PMDG. Vale, tengo una de Fly UK, ¿vale? Voy con esa y a ver qué tal. Vale, bueno, Parking Brake Battery Switch, Print Flight Computers, Auto, Ground Close, vale, Thrust Asymmetric, Auto, If Pass Seats, uy, eso está al sitio, Adiru también on, Bus Auto, vale, eso está bien, eso nada, luces. Hay que tener cuidado porque con este el clic derecho sí que va y la puedo liar. Nav logo. Entonces nav logo por aquí, correcto. Stereo required, emergency arm and close, que es eso que cerró arriba. Left right pack. Vale, left right pack on, adiru on, FMC init position. Vale. Post init, estamos en ESGG Eco Sierra Golf Golf. Listo. Este GPS mismo. Listo. Ruta, a ver, entraría la ruta. ¿Qué era? ¿Darle request o corroot y request? No, corroot y pones el nombre del archivo. Vale. ESGG AL2 corrute, actívate. Si sí, no, no hace falta darle a request. O sí, no, no. No le vas a activar, ejecutar y listo. Vale, espera, pongo el chat ahí. O sea, cada vez que salgo, se corta el sonido, ¿eh? Como podéis escuchar. Así que si hago eso es que estoy tabulando o lo que sea. Vale, bueno, yo soy el de HK, ¿vale? Más que nada. Por llevarle a contra a Freddy. Ahí. De HK. Listo. ¿Qué más? Departure. Salimos por la 21. Salimos por la pista 21. Por top. Top L3J. Top. Top. Top leg. Ahí. Ejecutar. Y llegada, que es lo que te está diciendo. A ver, lo que he hecho yo en el Navigraph, bueno, beta route, antes de ponerla. Sí. A la última creo que es. Quita Barep. El directo Barep, quítalo. Bueno. Y ahora le das a. Espérate. Arrival. Vamos a llegar por. A ver, ¿dónde está esto? Llegada por Osdu. 1 Zulu. Osdu 1 Zulu para el ILS de la pista 11. Y la transición, imagino que será C. Transición C. Listo. Vale, mira a ver que la ruta esté bien. O sea, es desde Somba hasta Osduk. Hay una discontinuity. Por eso. Ostuk. Ahí.
Vale, eso listo. Es que si no hace, o sea, desde el punto al que vamos, literalmente es que no conectaba nada, así que eso. Vale, eso listo. Perfil inicial. El Zero Field Width te he dicho que eran 224.800. Bueno, pongo el que tengo yo abajo, para le he puesto más de field y ya está. 2255 en mi caso. 2255. Reservas vamos a llevar sobre 5 8 Espérate, justo serían 8000 para ti. Si quieres poner 8.0, yo pongo 8.3 o 8.2 y esto. Eso es reserva. Sí. Crucero vamos a 350. 350 y de cost index 54. Y eso listo. Eso está listo. Aquí no hay que tocar nada. Flaps, salimos con flaps 5. Vale. Siguiente página, viento ahora mismo en pista. Bueno, mira el programita este. En teoría, según esto, 160 a 9. 160 a 9. Seco. Temperatura, la reference OAT. Son. 17. Ahí, más 17. El AOAT y el slope, ahora sí, cuando lo sepas. Es el slope. Vale. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vais? ¿Qué estáis haciendo hoy? ¿O qué vais a hacer? Le voy a poner esto al sitio. Voy a mirar con EH así mientras. Para después. 1008. Es muy poco, 0.2. Déjalo como está en 0. 0.0. ¿Se puede poner 0.2? Sí, ¿no? Ya está. No, supongo que sí. ¿Under o U? Es para abajo. O sea, down de 0.2. Sí. Listo. Y de CG, esto. 425, este se ajusta solo. Y eso y eso. Vale. Eso listo. Vale. Y tema FMC ya estaría. Eso está listo. EQNH 1008. Bueno. Y continuamos con la checklist. Preflight, cockpit, vale, window hit on. Aquí estaba, aquí, window hit on. Premier left and right hydraulic pumps on. Las del centro off. Esto del centro off. No smoking y seatbelts on. Esto, bueno, en auto, lo dejo y ya está. Y. Listo por aquí. Seatbelts on. EEC mode switches norm. Que son estos que están aquí. Listo, está en norm. Engine start selector norm. Los dos. El auto start on. Fuel pump left on. ¿Dónde está? Bueno, el fuel lo ando haciendo después. Vale. Y el resto, pues los packs auto. Haciendo los packs, los dejas en auto. Equip cooling auto. El gas per switch auto. El receive fan auto. O sea, on. Eso on. Pack auto. Trimmer on. Vale. Isolation auto. Engine on. Vamos, todo on.
y Pressurization Set Auto. Vale. Vale, el plan de vuelo lo tenemos todo. Eso listo. Autobrake RTO. Nos lo pone ya, así que bueno, lo voy a dejar puesto ya. Autobrake RTO. Transponder stickers. Vale, lo de la radio. Que, que hay que cambiar la frecuencia. Que está aquí. La frecuencia del Averno. A ver. ¿Se puede cambiar desde de la sexto? No. Vale, para cambiarlo de la radio, que es girando el knob, no. Sí. Sí, sí. Sí, pero. Vale, vale, sí, sí. Tienes que darlo abajo para que se prenda. 1, 2, 2. 800. Y el QN. Bueno, esto lo dejo en 200. El transponder, que está en visual. Y a ver, se ha cambiado todo. La radio no me ha cambiado aún. La tengo en 136975. ¿Por qué? ¿Prendiste el botoncito abajo? Abajo de donde se cambian las cosas de la radio hay un botoncito. Vale, sí, sí, lo tengo. El Left VHF, sí. Sí. Vale, por eso listo. Y ya sería Before Start Checklist, APU. APU. ¿Me crees? ¿Dónde te pones lo del APU en este avión? Tienes que darle a la derecha de la P, a la pestañita de STAT. Y te sale. Esa es la que buscaba yo antes. STAT. Eso que yo. Vale, o sea, yo le estaba dando los de abajo, pero vale, el resto son el resto. Vale, doors closed. Vamos a mirar eso. Esto está aquí, doors. Close all. En teoría están todas cerradas. Vale, son un avión de cargo, quiero decir. Ground equipment, ahora cuando se encienda la APU, se apaga. Y bueno, ahora cuando se encienda esto, seguimos. Vale, 80, 90. APU. 99.67. 99.9. 100. APU auto, el botoncito. Quitamos las ground, la external. Uy. La external y esa. ¿Dónde está esto? Ground connections. Voy a quitar los wheel chocks. Ah, vale, se quita todo, ¿eh? Si quitas los wheel chocks, se quita todo automáticamente. A ver. Vale. Chocks inhibit, correcto. Vale, pues siguiente ya. Right elec. Hydraulic pump, que viene a ser este de abajo. En auto. Primary C1, C2 en on. Bueno, yo dejo todo en auto y fuera. Y listo. Que siempre va bien. Y los de arriba en on también. Las hydraulics, las bombas de combustible. ¿Llevamos en el centro? Nope. Muy bien. ¿No llevamos en el centro nada? Ok. Creo que no. Vale, passenger signs, beacon on. Beacon on, recall. Vale, salimos hacia la izquierda. A ver. No, hacia derecha, o sea, el push back hacia derecha. Vale, a llamar a esta cosa. Push back sequence. Computer. Computer. Listo. Y el resto, en teoría, está todo bien ya. Vale. Pues nos vamos. Ahora va a venir el señor del pushback, todo eso. Ahí está. Vale, por eso nos vamos de paseito. Con el avioncito. Vale.
Cada vez que literalmente hago clic fuera de la pantalla, ya no se escucha el juego. Ground flight. A ver, señor este. Ultimate, go ahead. Please confirm that the brakes are set. Los brakes están set, diría que no. Por defecto, ahora sí. Listo. Vale, ¿se ve todo bien? Sí. Ok. Vale. A ver, dejo la cámara de fuera si veis al señor está ahí peleándose. No hay literalmente ningún addon gratis. A ver, depende del juego. Sí que hay addons gratis en todos los sitios. Pero la calidad es lo que tiene, son gratis. Vale. Preview pushback route. Me deja tomar, La pushback route. A ver, voy a ver cómo me deja. Yo me tengo que mover. Pues me deja muy mal. O sea, me deja mal, a secas. Lo hace hacia el lado que no es. Sí, a mí también. Edit route. Tu amigo. Te vienes aquí. Te voy a tirarme un poco más para atrás si te doy más espacio. Hasta aquí, aprox. Vale, más o menos así. Y save root. Entendí que es save root. Exit edit. Y ya. Supongo. Cierro esto. Voy a previsualizar otra vez que esté bien la ruta. Al entrar. Sí, perfecto, está perfecto. Cierro la ventanita esta. Pues vale, pues ya estaría listo. ¿Qué sería? Para engine start right, ¿no? Creo que sí. Vale. Facing southeast. Release the brakes, please. Facing southeast. Bueno, en teoría lo tiene que hacer bien la ruta. Así. Sí, había que hacer lo mismo facing south. Sí, pero bueno, como hemos puesto la ruta. Quito esto. Y que el señor este no se empuje. Vale, después de esto. Encender motores y esas cosas. Pues nos vamos de paseo. Con nuestro DHL. Operated by Aerologic. Que lo ponen literalmente al frente. Yo como te veo a ti, no hay problema. Tú ves tirando. Ya está. O sea, tú no me ves a mí, pero yo te veo a ti, así que. Y vas delante, así que no hay problema. Vale, ahora debería encararme hacia aquí. All ground equipment is clear, you can start the engines at your discretion. Si no, hago un 360 y ya está. Sí, ahí me lo está haciendo bien. Sí, vale. Pues podemos encender motores. Motor 2, norm. Engines. Vale, no se está encendiendo. ¿Por qué? Vale, porque me había dejado un blitter sin encender. Sí, correcto. Vale. Bueno, vamos. 20. Fuel control run. Vale. Ah, bueno, ahora que justo esto. He estado haciendo las otras rutas. Porque claro, cuando acabe esta, ya puedo empezar a grabar para vacaciones las otras tres. De este tour. Que de este tour he puesto tres. Así que más o menos me lo he preparado. Y bueno, se ha tocado. Bueno, te lo digo ya. The push is complete. El
757 de X-Plane para la siguiente, o sea, después de este, ¿vale? Me refiero. 757 de X-Plane, después ha tocado el... Juraría que el 767 y después el 777, o sea, en orden, tal cual. Vale, el apuntado, lo te digo exactamente. Te enciendo el motor. Ahí. A ver, un segundo, que se caía esto, pero no pasa nada. Vuelos. Sí, ha tocado el... Si, no, 757 en X-Plane, la etapa 4, la etapa 5, el 777, o sea, este. En, aquí en Prepare, y el 767 en X-Plane. Eso. Pero bueno, que queda, ¿eh? O sea, solo vídeos que tengo que pregrabar para que en vacaciones, cuando me vaya de vacaciones, pues haya vídeos. Vale. Eso, listo. Siguiente. Before checklist. Left and right generator son. Correcto. APU selector off. No, se está encendiendo aún. Sí, voy a esperar. Vale. Espera, que tengo que hablar al señor este. Parking reset. Ahora sí, listo. APU off. Comprobamos que la APU se apaga. Está al 100 por ahora. Ultimate. Ah, vale, vale. Que todo el señor este con los palos ahí. Excelente. Ok, the turbo is disconnected and the pin is out and the equipment is clear. Vale, clear. Thanks and have a good flight. Hand signals, perfecto. Vale, me está saludando el señor ese, o sea, perfecto. Ahora que se aparten. APU selector se está apagando, juraría. Lo he puesto en off. Bueno, quito la... No, bueno, el APU de allí está en auto. En teoría, no sé cuánto lo tienes tú, pero yo lo apago y se queda en 70. Yo lo apagué y sí tarda. O sea, lo apagué como hace 3-4 minutos y recién ahora terminó de apagarse. Vale. Vale, pues esto. Engine selectors norm. Left and right back. Auto, 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 todo auto. Flaps set. Que viene a ser 2 grados aquí. Stabilizer trim, listo. Controles. Vale, los controles no están. No los tengo aquí. Ahora sí. Tengo que darle un clic al yoke. Para que se ponga al sitio. Correcto. Lower display unit off. Vale. Bueno, eso listo, dejo así. Y taxi lights on y ya podemos taxi a la pista. Runway, runway, taxi. Y esto lo veo aún no. Vale, pues si todo está listo, pues eso. Yo te sigo esto. Sí. Es literalmente a la izquierda y listo. Sí, correcto. O sea, es la cabecera. Vale, voy a activar la lateral y la vertical. La altura la pongo aquí a 350. 350 que no había puesto. En teoría en salida no hay restricción de nada, juraría. Lo opino un segundo. No hay restricción de velocidad. Si saliéramos por la otra cabecera, sí, pero esta no. Así que eso. Vale, pues quito freno. Y señores, nos vamos a Croacia. Ahí. Ahora voy a activar terrain. Ya que estoy. Y nos vamos. Hola, banca de Steve, buenas. Sí, saliendo. Vamos con el 777 de DHL.
y a ver qué sale el de PMDG, obviamente. Así que hoy tocaba cargo. Madre mía, Freiko, vas de rápido. A ver. Despego directamente. Sí, sí. Vale, pues vamos. Vale. Por aquí. Aquí tenía los frenos. Aquí. Vale. Eso, pues nos vamos, de paseito. Los frames mejorarán ahora después, ¿eh? Cuando salgamos de este aeropuerto. Que laguea un poco. Te toco control, bueno. Ponte a la pista, ¿no? Ponte a la pista, sí, ¿no? Sí, va bien. Vale, vale. Vale. Sí, o sea, control visual es fácil, ¿no? O sea, control visual es bastante simple, la verdad. Helicóptero es más simple aún, por ejemplo. O sea, literalmente le dices salida directa y llegada al stand y ya está. Hola Infinity, buenas. Vale, me espero unos minutillos. Y listo. Está ahora aquí. De carga. A ver, esto. Hoy es día 7 ya. 0. 0. Ahí. Hoy toca cargo, este es el cargo de España, ¿vale? O sea, estamos yendo de Suecia, nos vamos de Suecia, desde Göteborg hasta Croacia, hasta Osijek. Vale, transponder. Está puesto aquí, se activa, correcto, transponder activo. Entonces al sitio, RTO. Vale. Vale, ahora se apaga la PU, justo. Engine. Vale. Vale, pues puede ir saliendo ya, ¿no? Más o menos. Sí. Vale. Pues apuntamos la hora, ponemos 52 y nos vamos a Croacia. Vale, quitamos freno. El botón, ¿dónde era? El de toga. Antes de nada, el botón. El tornillo. Vale, perfecto. Al lado de la P. Sí, sí. Vale, probamos. Vamos a Croacia, que es un vuelecito de unas 2 horas, así que ahí vamos. Agárrense, que hoy transportamos carga. Vale. One. Rotate. Positive climb. Get up. Vertical speed set. Autopilot. Grado abajo y grado abajo. Vale. Ahí está. Listo. A319 Venecia Praga, buen vuelo. Buen vuelecito. Vamos a poner un poco más de range. Al sitio y nos vamos de Suecia. Vale, la transición, ¿cuánto era aquí? No lo he visto. 5000. Vale. Y 5000 estándar. Vale, pues estamos en el aire, así que perfecto. Has terminado el Granada Jerez. Bien, bien. Aquí, así me gusta. Vuelecitos todos, ni que sea uno al día. Así
Todo es perfecto. Vale. El resto... Bueno, se lo voy a poner esto. Vale, quito esto, esto y esto. Eso ahí. Y voy a poner el radar ya. Y listo. Vale. Ahí está. Eso. Taxi checklist before takeoff, parking brake, cabin lights, takeoff data, nav equipment, after takeoff. Ahí. Auto brake off. Check. Positive reclaim, gear up. Listo. Taxi light off. Runway turn off. Cabin lights. Listo. Y pasando los 10.000, quitamos las luces de landing. Así que 1, 2 y 3. Y listo, vamos a subirle el range un poco. Voy a bajarle un poquito el volumen al avión. Un poquito. Me gusta que cada vez que tabule, literalmente se deje escuchar el avión. Pero bueno. Ahí. Sí, mejor. Autopilot engage, altimeter set below, ATC required, landing lights off, fasten seatbelts off. Bueno, ahora cuando hagamos el giro. Ahora. Pues ahí vamos, vuelecito, dos horitas, bueno, dos horitas aprox, creo que era 1 hora y 55, pero bueno, más o menos. De Göteborg hasta Osijek. A Osijek no he ido nunca. Así que vamos a ver qué tal está. O sea, sé que hay uno. Sé que hay un aeropuerto en Croacia que es difícil de llegada. Pero ahora mismo no sé cuál es. Me acuerdo porque juraría que en el pasado hubo un accidente en ese aeropuerto. Y cambiaron, creo que todo el tema de aproximación y eso. Pero ahora mismo no caigo en cuál es. No sé si es al que vamos o no. Ni idea, no sé si es ese. Vale, 14.000. Listo, pues bueno. Ahí vamos. El Simbrief no necesitamos ya. Así que lo quito. Y pongo eso ahí. Me pongo en el web ahí. Y listo. Vale. Y bueno, a ver, esta es la etapa 3 del Cargo Tour de España, ¿eh? O sea, esta es de Göteborg a Osijek. Y las 3 que tengo previstas grabar para cuando me vaya de vacaciones son Osijek Stuttgart con el 757 de X-Plane, Stuttgart Valladolid con el 777, o sea, con este mismo avión en Prepare, y Valladolid Rotterdam, que ese será con el 767. ¿Vale? Esos son los tres vídeos de este tour que tengo que grabar, así que bueno, ya lo grabaré. O sea, cómo lo iré subiendo no lo sé, así que bueno, más o menos yo pondré una fecha. O sea, cada día vais a tener uno en agosto. Las tres semanas de esas de agosto vais a tener 100%. O sea, no directo, pero vídeo. Así que bueno, ya os iré comentando conforme vaya la fecha. Y eso, cuando lo sepa mejor cuánto tiempo me voy y todo eso, ya os lo digo mejor. Supongo que será a final de este mes. Pero bueno, ya lo iré, exactamente. Vale, por eso, ahí vamos. Y ¿qué iba a decir yo? Ah, bueno, eso. Ayer por la noche, o sea, cuando acabé el directo, en teoría yo me iba a dormir, ¿vale? Me iba a dormir. Pero dije, o sea, Freddy se iba a hacer un conco, digo, va, pues me hago algo corto. Y al final, a ver, podría haberlo hecho en stream, pero bueno, dije, va, paso. O sea, hice la etapa 2, creo, de helicópteros de Argentina. Y bueno, fue un poco espectáculo. Así que, eso. Bueno, Freddy lo vi. Claro, es que, por ejemplo, en la Argentina no tiene la restricción de velocidad que tienen los tours de helicópteros de España. Entonces, pues, digamos que iba un poco rápido y a lo loco. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, me la aprobaron, ¿eh? O sea, los de Argentina lo suelo hacer offline. Pero bien.
Freddy ahora mismo se está haciendo literalmente cada día uno de Concord, o cada dos días uno. Sí, yo te he visto hacer ya. Bueno, uno no. El de Colombia ese que hiciste, que lo acabaste. Te he visto hacer el Londres, Nueva York y ayer. No, bueno, todo no, obviamente te vi salir y ya está. El Nueva York, París. Llegaste bien, ¿no? Todo. Sí, todo bien. Sí. Pues. Nosotros tenemos vuelo de Concorde el domingo, ¿eh? Tenemos vuelo de Concorde desde Chile, desde Matameri hasta. Fa, no sé cómo se llama. Es una isla. Fa. Lo habíamos visto el otro día. Sí, es. Es que no. Sé que es una isla, pero no sé cómo se llama. Chile, pues para la izquierda, ¿vale? Una isla por ahí. Los Concorde. Mira, por ejemplo, yo he volado. Yo Concorde una vez, ¿vale? Solo vuelo una vez. Freddy ya se ha hecho 700. Obviamente me vas a tener que explicar otra vez cómo funciona todo. Aprox. Pero bueno. Yo he hecho solo uno. En mi experiencia, solo un vuelo. En plan, nuevo, así. El único fallo que tuve, enorme, fue que al salir, el Concorde se eleva mucho. Y si lo dejas que se eleve mucho, o sea, que el morro suba mucho, entra en pérdida y caes. Lo aprendí a las malas, ¿vale? Entonces, para salir tienes que salir más planito. Pues si sales con el morro más arriba, cae en pérdida. Yo aviso, ¿eh? Pero bueno, para la próxima ya lo sé. Ya me quedó grabado eso. Así que bueno, veremos. Espero que no pase nada. Eso sí, para aterrizaje tengo que plantearme lo mejor. Porque la llegada, cuidado. La anterior llegada hice dos go-arounds, juraría. Con el Concorde, juraría. Aterricé más o menos bien. Bueno, más o menos, a ver, sé que dijiste, no le hagas, no aterrices tan así que hace Tail Strike. Literalmente hice un Tail Strike espectacular, pero aterricé bien. Pero bueno, está bien, está bien. Pero bueno, eso es práctica. Frey ya te vuela el Concorde donde quiera. Yo he hecho uno. Así que bueno. Esta semana tenemos uno. Creo que, si no es la siguiente y otro. Pero bueno, tenemos bolecitos de Concorde este mes. 100% dos seguros. A ver, espera, lo miro y lo digo exacto. ¿Dónde está? Aquí. Sí, de Concorde tenemos esta semana, el domingo, desde Chile hasta Faa. La semana del 12 al 18 tenemos la etapa 3 del Supersónico, que es de Faa a las Islas Pago Pago. ¿Vale? Que es literalmente más hacia la izquierda. Y la del 19 al 25 nada. Y la del 26, o sea, justo la última semana del mes también hay otro. Que sería el miércoles. O sea, he puesto hasta el jueves, ¿vale? Día 26, 27, 28, 29. Ahí he puesto vuelos, ¿vale? Pues sería el miércoles de la última semana que nos iríamos de las Pago Pago a Honolulu. Pero bueno, ya llegará. Hola. Ah, bueno, antes os he subido el vídeo del Alfa de México de ayer. Y listo. Vale. Y esto lo voy a dejar así minimizado porque acabo viendo la ruta 70 veces, así que. Pues eso. Ah, bueno, mañana os recuerdo que mañana tenemos el IFR World Tour. Mañana nos iremos desde Maldonado, de Uruguay, hasta Campo Grande en Brasil, que viene a ser 2 horas, algo así, juraría. Eso mañana, ¿eh? Y lo haremos en el FS con el A320 de Flybyware. Así que las vistas serán buenas al menos, ya que el otro día en Alaska me sorprendió bastante el avión. Pues vamos a usarlo un poco más. Pues será 3:20 mañana desde Uruguay hasta Brasil. Puede ser que nos toque control en Brasil, ¿eh? Porque a estas horas suele haber control en Brasil. Creo, no sé si fue el domingo, literalmente estaba todo Brasil entero. Todo Brasil con control. Así que bueno, veremos.
Buah, eso debe ser una fiesta, ¿eh? Control. Y va a Brasil. Así que veremos, veremos. ¿Cuándo el DC-6? El DC-6, si hubiera un Turbine Touch, pues ahí sí. Pero, no sé, a lo mejor... Claro. Por ejemplo, a Freddy le dije que el Turbine Touch de Argentina, en ese sí que se puede usar el DC-6. A lo mejor lo hacemos en directo, no lo sé. Veremos, veremos. Bueno, tengo que pensar. Es que hay muchos tours, ¿eh? Entonces, depende cómo vayamos con los tours y las etapas. A lo mejor hacemos el Tour Vintage de Argentina con el DC-6. Veremos. No sé cuántas etapas son, pero no creo que sean muchas. Pero bueno, veremos, ¿vale? O sea, lo de este mes lo tengo planeado ya, ¿vale? Porque a final de mes me voy de vacaciones. 3 semanas o dos. Yo creo que 3, que es lo que tengo planeado. Así que bueno, eso. No haré directos, pero dejaré... O sea, no hago directos, los hago pregrabados y los subo a YouTube cada día un vídeo. O sea, el día 1, 1, 2, 3, así todos los días hasta que vuelva. O sea, lo mismo, vais a tener lo mismo, pero en vez de directo, un bolecito y lo tenéis en YouTube. Y ya cuando vuelva de vacaciones, pues ya estrellamos con Cors o lo que sea, como todos los días. Vale, Seatbelt, nada, lo dejo en auto y listo. Pero bueno, eso. Ese era el plan. Ya os comentaré más a final de mes, pero bueno, eso por ahora. Y mi plan es a ver si puedo grabar esta semana los 3 vuelos del cargo, o sea, de este tour. Así me los dejo guardados. No sé, o sea, no sé. Si tengo tiempo, sí, si no, no. Pero bueno, es que quiero hacer long haul, pero es que literalmente soy incapaz, Freddy. No puedo. Es que no puedo, ¿eh? Es imposible. No puedo, o sea, llevo, no sé desde cuándo llevo diciéndote, voy a hacerme la tapa del long haul. Fácil, pues una semana le estaré diciendo, va, mañana hago la tapa del long haul. Al día siguiente, me he dormido, la hago mañana. Al día siguiente, me he vuelto a dormir, la hago mañana. Ayer, me he vuelto a dormir, la hago mañana. Ya hoy es mañana y me he vuelto a dormir, así que bueno, veremos. Ya no digo fecha. Quiero hacerla, la del long haul de Argentina, ¿eh? Que esa la hago offline. La que haré online será el domingo que viene, Zurich, Miami. Esa sí que la haré online, de 11 horas de vuelo, calcular, 11 horas de vuelo desde Zurich a Miami, con el A330 de Airsoft, en el primer. Esa la haré directo, será como, vamos a decir, un directo especial long haul, 11 horitas, así que eso, veremos, veremos. Pero eso se hace la semana que viene. El domingo de la semana que viene. Y ya está. Creo que no me dejo más. Nada más. Así que eso. Vale. No. Vamos por eso. Para todo esto, aquí hace un calor. Es horrible, ¿eh? Mira, para que os hagáis una idea, bueno, no sé si se verá, pero literalmente me he traído esta botella, hecha un cubito entero, hielo puro, ya está, ya no queda nada. Ya han pasado, desde que he empezado el directo, ya está. O sea, ya no queda, ya está caliente. En serio, poner el PC a 4K es morir, ¿eh? Al menos la de temperatura, ¿eh? Eso sí, se verá brutal de todo lo que quieras, pero madre de Dios, qué calor. Y bueno, la calor que hace... Aquí no ayuda en nada, ¿eh? En invierno, por ejemplo, en caso de Freddy y esto, perfecto. Pero en verano, qué horrible. Hoy no hacía tanto calor aquí, por ejemplo, es que ayer literalmente llegamos a 40 en la sombra. O sea, me quería morir, ¿eh? De verdad. Y hoy todo el día una calor brutal. En teoría mañana llueve, así que espero que esté mejor. Pero qué horrible, de verdad. Y a ver por dónde vamos ahora mismo. El webpage. Vale, estamos saliendo aprox ahora mismo de Suecia. Estamos a 1 hora y media, más o menos, de Osijek. Y bueno, vamos a cruzar, por cierto, vamos a cruzar... bueno, vamos a entrar en Alemania, pero nada, al bordecito. Vamos a cruzar Polonia, vamos a cruzar República Checa, Eslovaquia, Hungría,
y nos meteremos a la derecha de todo de Croacia, que ahí es donde está Osijek, justo casi la frontera con Serbia. Pues ahí justo. Y justo antes de empezar el stream había control en Francia. Hay control en... ¿dónde es esto? En Georgia. Ok. Hay control en Georgia, si a alguien le apetece control, bueno, en Georgia tiene control. Y por aquí, ¿qué tal? Los Ángeles centro. Pocas veces he visto control. Últimamente, no sé por qué, no sé si lo habéis notado vosotros. En Ibao hay más control en Estados Unidos, en general. O sea, todos los días siempre hay control. Últimamente, o sea, los últimos meses no había. Y ahora hay control, pues ahora mismo tenéis control en Los Ángeles. El otro día juraría que vimos Frey y yo en Seattle, en Portland y en Toronto. Juraría. Y a Frey, por ejemplo, el otro día también le tocó control en Nueva York. Y yo vi Miami también. Vi Miami, ahora que lo he visto. Hola. Hola. Nos está diciendo que últimamente hay más control en Estados Unidos. Digo, ahora mismo, es más, está Los Ángeles centro. Que en la vida lo había visto. Es la primera vez que lo veo, Los Ángeles centro, conectado. Y bueno, toda la zona del centro de Honduras, Guatemala, Nicaragua y eso. Brasil, ahora mismo, Recife. Y en Argentina va por épocas, depende cómo les apetezca. Hay un señor haciendo Saez Malvinas. Literalmente me está aprendiendo ya a lo tonto los esto de Argentina. Los Call Saints. O sea, no todos, pero bueno, la mayoría sí. Ah, bueno, hay un señor, si lo ves en el web ahí, haciéndose un Nueva York, Sudáfrica. Está como, está literalmente cruzando el océano, así en diagonal. Con United. Dreamliner. Dreamliner Ultra Long Haul. O sea, ultra long haul. No le gustan los long haul, le gustan los ultra long haul. El señor este estaba haciendo el otro día haciendo la misma ruta. ¿Cuál? Esta, ¿este me mismo? Acordar cuando, sí, cuando dijiste lo de ultra long haul, que lo había visto. Esta es la misma ruta. Ah, bueno. A ver, locos hay en todos lados, pero bueno. Y este es el del Caribe. El del que tiene muchas horas. El A310, ese te refieres, Infinity. Sí, sí, claro, claro. Obviamente. El A310-300. Que obviamente lo tengo apuntado en la hoja desde que lo anunciaron. Y está, ya está cerquita ya, ¿eh? El A310. Así que... no, o lo han sacado ya. ¿Ha salido o lo van a sacar? A ver. Coming July. Vale, sale este mes. Ok. Y los que tengan el A300 tendrán un descuento del 35% en el A310. Vale. Eso. O sea, 35%. Si vale lo mismo que el otro, pues quitarlo un 35% y más o menos se os queda eso. Ahí, espérate que ponga mi avión. ¿Detecta bien DHL tal cual? No. DHL no te sale nada, tío. O sea, no sale que es ningún call sign. El mío sí, si pongo el mouse encima pone DHL Air UK. El tuyo no. Bueno, bien. No sé. Es que, a ver, por eso te lo he dicho, por eso te he dicho, ¿cuál es el call sign? Porque yo lo que he visto es DHK, DLV. Pero DHL tal cual no lo he visto nunca, por eso te lo decía. Claro, yo busqué en la página de Wikipedia de los call signs. Sí, eso. Y DHL sí está. Sí, yo no he visto, ¿eh? Sí, acá. DHL, United States. Bueno, no existes. Es trampa eso. Sí, similar a la A300, eso sí. El avión. Pero bueno. Yo no los tengo, pero bueno, a ver si en el futuro podemos tenerlos. Tanto el Beluga, como el 300, como el 310, como yo que sé, ¿qué más se viene por aquí? Apuntaos. ¿Qué más hay por aquí?
el A340 de Tolis cuando salga, el A220 de FS, creo que lo sacarán algún día, se imagino. Está anunciado al menos. El A380 de Flavorware, quiero probarlo también cuando lo saquen. El MD-11 ya lo tengo, espérate que lo tache. El de Prepper. El MD-82, 83 y 88 de Prepper. Que esos no los tenemos. Creo que son los de Mad Dog, juraría. Que eso no los tenemos. Y también me gustaría la Seneca, que no la tengo en el FS y me gustaría tenerla. La PA-34T Seneca 5, que es de carenado. Y bueno, 700.000 aviones más del FS, pero bueno. El que más me gusta, sí, es la Seneca. Ah, bueno, claro, la que apunté el otro día, que es la Cessna 140, no sé si la habéis visto. O sea, Freddy, sí. Es rara según Freddy. Sí, no sé. Pero el interior está bonito. O sea, es como... Bueno, si lo veis, si buscáis Cessna 140, la LFS, creo que salió ya. Creo que lo dije porque salió. Pero si la buscáis, la Cessna 140 del Flight Simulator, el interior es... Uf, no sé, a mí me encanta, ¿eh? Voy a ponerlo bien porque aquí he puesto C-140 y esto parece un avión militar. A ver. Cessna 140. Ahí. La Cessna 140, juraría que salió ya, pero no lo sé seguro. A ver, lo miro y os digo. Sin market. 140. No. Cessna 140 F. Cessna 140 for sale, casi. Sí, sí, ya está, sí, está sacada ya. Está en el mercado. Es de... ¿De quién es? De Aeroplane Heaven. La 140, el interior personalmente me encanta, como se ve. Creo que hay una con interior así de madera o rojo aprox y una de color así verde y blanco el interior. Uf. No, o verde amarillo o verde, no sé el color como es el otro. Pero se veía, personalmente me gusta, o sea, me gusta mucho cómo se ve. Si la busquéis, la Cessna 140, creo que está a unos... ¿Cuánto está esto? ¿25? Bueno, no suele estar a mucho más. Sí, unos 25 euros, por ejemplo, $29 aprox. Pero eso. Personalmente, a mí me gusta mucho. Así que eso. Vale. Pues. Ah, bueno, la otra etapa no la he visto. La que tenemos el jueves del Alfa. En teoría está apuntada la Trinidad TB21, que no sé si la tienes. No. Vale. Bueno, después cuando tenemos que mirar eso de las MTL, sí que me meto en el FS, me meto y miro la distancia del vuelo, porque en teoría el jueves se está puesto el VFR Alpha, la etapa 5, desde donde aterrizamos ayer, desde Nuevo Laredo hasta MMCU, o sea Chihuahua, y vamos con la Trinidad TB21, así que bueno, veremos. Yo te digo, depende de la distancia, si es mucha, pues cambia bien y ya está. Vale, Don Castix, que vaya bien. Buenas noches. Y bueno, que vaya bien el vuelo de Venecia a Praga. Vale, voy a subirle un poco más el range. Ah, vale, bueno, se sube el range total, se ve todo el mapa. Vale, chao. Ahí, aprox. Vale. Que vaya bien. Infinity, ¿tú estás haciendo algún vuelo ahora? ¿Con otros días? ¿O cómo? Ah, bueno, ayer te vimos que acabaste justo la etapa 2. Eso sí que lo vimos. Del IFR. Ah, no. Ah, vale, si haces clic derecho, sáquenla a esto. Ok. Ah, socorro. He sacado esto y no puedo quitarlo. Ya. Listo.
Ya estás. Panic moment. Avilao. Bien. Me gusta. Me gusta tu idea. Vale. Por eso. Aquí estamos. Vuelo de carga, tranquilo. 2 horitas. Bueno, menos, ahora ya. Pero bueno, eso. Eso, o sea, no tiene mucho mal estos vuelos. Carga y listo. De punto A a punto B y fuera. Aventuría. Son vuelos de carga, pero por ejemplo, el contexto que le ponen, no sé, te dice, pues bueno, pues vamos a visitar la fábrica de no sé qué. Por ejemplo, este tour es. El contexto es llevar cosas de un sitio a otro, pero te dicen que pues vas a visitar la fábrica de no sé qué en tal sitio. No sé, podrían desarrollarla un poco y poner, o sea, algo, algún contexto más normal para algo de carga. Por ejemplo, estás transportando, yo qué sé, muñeco réplica de Freddy a las islas Pago Pago, por ejemplo, para que las distribuya por todo el mundo, por ejemplo. Y que te ponga una, yo qué sé, algo así. Más. A ver si pasa eso, me haría mucha gracia lo que acabo de decir. Pero bueno. No sé, cosas así. Me gustaría, en plan, que le dieran como una vuelta más a las etapas. Para que le pusieran algo más de contexto. Tan, algo específico más. Para poder estar llevando, yo sé, medicamentos desde Madrid hasta tal empresa de aquí. Tienes que ir al aeropuerto de, yo qué sé, al que vamos, por ejemplo, a Osijek. Por ejemplo, algo así más desarrollado. No sé, eso personal, ¿eh? Pero bueno. O por ejemplo, en alguno regional, pues mira, estás, que si quieren que se basen en rutas reales, pero que pongan, pues, vas a etapa 2, vas a realizar la etapa de Madrid a, yo que sé, a Barcelona, que la suele operar esta aerolínea con este avión, por ejemplo. No sé. Ya personal, ¿eh? Pero bueno. O sea, le daría un poco más. A eso me refiero. Otras sé que no se pueden. Por ejemplo, el skills, pues no. Por ejemplo, ese. Nada. El helicópteros tampoco, por ejemplo. El de float. Bueno, a ver, este año hay que decir que el de float. Y el de. Claro, es que para hacerle. O sea, si tú acabas el de float. Después. Te dan acceso, si haces lo que te dicen, de embalses y esas cosas. Después se te habilita un tour que se llama Scooper, que es para apagar fuegos y eso, incendios, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tour, el float del año pasado de España me gustó 100 veces más que el de este año. El de este año es muy repetitivo. No sé si habéis llegado a verlo, pero el flow de este año es repetitivo, pero repetitivo muy fuerte, ¿eh? O sea, el contexto de todas las etapas literalmente es, sales de aquí, vas a este embalse, haces 3 cargas y descargas y después te vas a otro aeropuerto. O sales de este aeropuerto, haces 1 carga y descarga en 3 embalses distintos y llegas al destino. Ya está, así las 20 etapas. O sea, no cambia nada, ¿eh? De lo que estoy diciendo. Es todo el rato igual. No sé. Y claro, y después si lo haces, te da acceso al Scooper ese que os he dicho. Y ese literalmente es lo mismo, pero a lo bestia. En plan, ese no lo vamos a hacer, eso ya lo aviso. O sea, paso. Es. Sales del aeropuerto de Torrejón, por ejemplo, ¿vale? De Madrid. Sales. Vas a este embalse, haces una carga, después vas, lo descargas sobre el incendio que está en una montaña cercana, vuelves a tomar agua, vuelves a soltarla, así 4 o 5 veces por tour. Y vuelves al mismo punto del que has salido. Segunda etapa, lo mismo. Tercera etapa, lo mismo. Cuarta etapa, lo mismo. Y dices, no sé, no me interesa. Personalmente. Y el de float es que no sé, de verdad, ¿eh? No sé qué hacer con el de float. Es que, aparte, las etapas son muy largas. Las del float, por ejemplo, no sé si os acordáis, el año pasado eran más o menos divertidas. O sea, las etapas, pues te decían, pues mira, ves de, yo qué sé, de Barcelona a Valencia y haz un
¿cómo se llama? Un amerizaje, o sea, una parada en la costa de aquí o en el puerto de tal ciudad. Y bueno, pues vas por la costa, yo qué sé, te paras allí. Me acuerdo, creo que hicimos una Infinity, tú, Fred y yo, que fue en Valencia, por ejemplo, que aterrizamos en Valencia y literalmente creo que crashé contra la costa o algo así. Y volví a aparecer, y aparecí en el aeropuerto, y volví a crashear y volví a aparecer. Y después me moví. Pero bueno, ese, a eso me refiero, que yo qué sé, que sea algo más divertido. Que, pues mira, pues de Alicante a Mallorca, por ejemplo. Y pues haces una toma, o sea, un amerizaje en la costa de Palma, por ejemplo. Y después vas al aeropuerto. No que me hagas hacer 3 cargas o 4 o 70 cargas y descargas en un embalse. Ir a otro sitio. O sea, eso es lo que me cansa. O sea, todo el rato. Si fuera una etapa, vale. Si fueran dos, vale. Pero si son 100 etapas, o 20 o las que sean, 20 etapas así, más la distancia, que no es que sea cortito el vuelo. O sea, no es, por ejemplo, la última etapa que hice, que Freddy no la ha hecho, literalmente es Santiago de Compostela, desde Galicia hasta Madrid, hasta Torrejón, con un avión de tipo float. Santiago de Compostela a Madrid, haciendo 3 tomas, o sea, 3 cargas y descargas en 3 embalses distintos. Os lo juro, me quería morir en esa etapa, ¿eh? O sea, tardas fácil como 3 horas de vuelo, totalmente manual, porque es un avión de float, no tiene nada, no tiene piloto automático y nada. 3 horas. Llegas a un embalse, perdido en mitad de nada, cargas, descargas, vuelves a salir, cargas, descargas, vuelves a salir, cargas, descargas, vuelves a salir y llegas al destino, 3 horas después. No sé, personalmente, ese tour concreto este año no me gusta nada. No sé qué voy a hacer con él al final, no todo seguro. Tengo que pensarlo. A lo mejor... Mira, se me está ocurriendo una cosa ahora. Cambiamos. A ver, el flow creo que tenemos 2 o 3 o 4. A ver cuántas tenemos. No, mira, un segundo. No hay muchas, o sea, no tenemos que echar muchas. Tenemos 5 etapas del flow hechas, ¿vale? Vale, tenemos 5 etapas del float hechas. Hay 16. Vale, o sea, nos faltarían 10 etapas. Pero por ejemplo, son, por ejemplo, ahora es Torrejón, Badajoz, Badajoz, Málaga, Málaga, Murcia. ¿Qué más? Murcia, Albacete, Albacete, Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, Zaragoza, Zaragoza, Torrejón. Lanzarote, Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, La Palma y La Palma, Lanzarote. ¿Qué preferís? A ver, sé que el float obviamente no es muy popular. ¿Podemos acabar las 10 de float que nos quedan? Déjame que mire un segundo esto. Yo lo digo exacto. Este. O cambiamos el float por el vintage de Argentina. ¿Qué? Yo lo cambiaría. Es que el float no lo voy a hacer. Es que el float es, llega un momento que te quieres pegar un tiro, ¿eh? Es cansado, ¿eh? O sea, este float cuesta, ¿eh? Cuando íbamos con la Icon super felices, vale, con la Icon y con la Cessna L19 se iba bien, te lo pasabas bien, ibas hablando, ibas ahí haciendo un poco el tonto y bien. Pero el flow de este año, dolor, con la Catalina, que explotaban los motores. Después cambiamos a la Grumman Goose,
Pero eso. ¿Qué preferís? ¿Volamos el float? ¿O sacamos el float? ¿O cambiamos el float por el vintage de Argentina, que es las etapas son con el DC6 de PMDG? Yo os dejo la encuesta y ya, haced lo que quieres. Está la encuesta del otro día, le meterá un gol a Argentina, que por cierto estará jugando a todo esto. Sí, contra... va ganando Argentina, no sé. Para mí, Ghost estará enfadado. Ghost sufriendo. Sí. Tú, feliz. A ver. Es que si ganamos nos toca contra Brasil, A ver, ¿qué esperabas? Para mí va a ser muy F, pero bueno. Float. Cambiar a vintage. A turbine touch. Duración. Eso. Vale. Vamos, he puesto una encuesta ahí. Quien quiera. Pues eso. Yo por mi parte también volaría el turbine touch, que creo que nos dará más juego que el float. Opino yo, No sé, yo prefiero el vintage. El float, si fuera con la Icon, lo acabamos. Pero hacer embalses. Y, bueno, yo creo. ¿Qué te juegas? Que el año que viene, 100%, o sea, cuando saquen los siguientes, no hay ni Tour Scooper ni historias. Vuelven al anterior, al float de las dos aviones pequeños. De punto A a punto B, amerizan el puerto, no sé qué. Me juego lo que quieras a que lo cambien. Pues lo volará tan poca gente en el float de este año. O sea, tan poca gente que habrá el tour de float y menos el scooper. 100%, pero convencido, Pero convencidísimo, de que pasará eso. Así que eso. Vale. O sea, Infinity dice que el Turbine Touch no lo ha puesto. Frey imagino que lo mismo. Turbine Touch. Y yo realmente también el Turbine Touch, la verdad. Pues cambiamos el Tour Float, ¿vale? Por el Vintage. Y listo. ¿Te parece bien, no? Sí. Perfecto. Vale, pues oficialmente cambiamos el Tour Float que tenemos de Iba a España. Lo cambiamos por el Tour Vintage de Argentina, Iba a Argentina, que lo haremos con el DC6. Y bueno, bienvenido Benji Musi. A ver, paso a paso. A ver, se puede hacer una ruta entre MROC, ¿vale? Eso es Costa Rica, por el día. Y MRLB con el 737 o A320. Está a 9.000 pies la pista esa. Bueno, casi 10.000, qué locura. No tiene aterrizaje automático. Ah, vale, te refieres a que es un aproximación, ¿no? Por o NDB, imagino. A ver, normalmente lo que hacemos nosotros suele ser vuelos y, o sea, tours prediseñados, y nosotros solemos volar las etapas. Normalmente no solemos hacer vuelos así, de ese tipo. En plan, como el que acabas de decir, así. Solemos hacer por etapa de, yo qué sé, un tour, pues la etapa 1 de aquí a aquí, la etapa 2 de aquí a aquí. Personalmente, lo hacemos así. Y el S2. No, pero con el S2 ya tienes autolanding. En verdad. Con el S categoría 2 y categoría 3 tienes autolanding. Es tanto con el 737 como con el A320. Por cierto, ahora que ha dicho ILS, en este aeropuerto tenemos. ¿Qué categorías? Creo que es uno. Juraría. Sí, categoría 1. Vale, o sea, en este tenemos que aterrizaje manual.
Así que bueno. Bueno, se ha recordado eso. Pero bueno, lo he dicho, nosotros solemos hacer etapas de tours. En Ibao, ¿vale? Que es básicamente. ¿Cómo lo explico? Es una red donde hay controladores y aviones. Gente real que hace de controlador y de pilotos. Y hay tours que puedes hacer y es lo que hacemos nosotros, normalmente. O sea, sí, tours por encargo. Antes sí que hacíamos, pero lo hacíamos por sorteo. Pero ya no. Ya estamos centrados en tours de estos. Así que eso. Vale, bueno, lo dicho de antes. El tour float lo quito entonces, ¿no? Pongo el vintage. Vale, pues. Tour vintage 2021 Argentina. A ver, ¿dónde está esto? Ahí. Vintage 2021. Vale, entonces el float que tenemos. Las etapas que tengo en YouTube se quedan ahí, ¿vale? Y no las quito, da igual. O bueno, si me apetece las quito y ya está, o sea, tampoco pasa nada. Y vale, tenía apuntada una etapa de float para próximamente, entonces la sustituyo por el otro. ¿Vale? Que es este, que sería Vintage 2000. Espérate. Tour Vintage 2021, que la primera etapa sería de Malvinas Argentinas, de Sau H. Hasta Sau G, que está más arriba. No sé el nombre de la ciudad, pero sé que está un poquito más arriba en la costa. Ahí. Y ese lo haremos con la DC6 de PMDG. Y la probaremos, claro. He puesto PDMG. ¿Cómo es? PMDG. Ahí. Sí. Listo. Pues oficialmente cambiamos Tour Vintage por el Float. Y bueno, el Tour Vintage tiene 12 etapas, ¿vale? Que todas son, por lo que veo, es 1 hora y 10, hora y 20, hora y 20, hora, 1 hora, hora y media es la más larga. Bien, ¿no? Está bastante bien. Pues listo. Sí. Si lo hubieran hecho más divertido, más, yo que sé, algo así más normal, como el anterior año me encantó. Mira, os puedo decir, a ver si encuentro mi channel, al cual me podéis seguir en YouTube. Holy Nation, y quien quiera entrar a nuestro Discord, lo mismo, lo tenéis en el chat, si ponéis exclamación Discord o exclamación IT para YouTube, y ahí os saldrán los canales. Ahora, estoy buscando, os digo, por ejemplo, el que hicimos nosotros, el Float 2020, que estuvo bien, no me quejo, que lo hicimos con la Icon. Por ejemplo, etapas cortitas que no son muy largas, por ejemplo, San Sebastián Bilbao por el norte, Bilbao Santander, que está juntito todo, por las islas de Gran Canaria, por ejemplo, Badajoz Sevilla, que también está cerca, Castellón Alicante, eso es ese tipo, cortito, ¿vale? Etapas más cortitas, genial, la verdad. Pero, bueno, claro, en ese tour, ¿te acuerdas que literalmente se conectaba un señor siempre que íbamos por la noche? En la torre, siempre. Creo que la última acabamos con control justo de ese señor, perdería. Pero bueno, se conectaba justo, en plan, las 6 de la mañana. Es que, claro, antes estábamos un poco más locos y hacíamos como 3 etapas al día, ¿vale? Hacíamos 3 etapas al día. Y bueno. Ya no hacemos eso. Máximo son 2 y casi siempre los streams suelen durar pues 3 horas a lo mejor, o depende de los vuelos que haya ese día, pero un máximo de 3 horas suele durar. Ahora, me refiero, antes era una fiesta. Pero bueno, mejor así, ¿no? Ayer, por ejemplo, teníamos un vuelo solo cortito que fue, creo que duró una hora solo, que fue el Alfa. Ayer tuvimos una horita de vuelo en México, hoy tenemos 2 horitas aquí. Mañana creo que son, mientras pone que sean 2 horas y media, entre que hacemos todo. ¿Qué más? El jueves es el Alfa, que imagino que sea sobre una hora, que solo miro después. Pues Freddy no me ve a mí, yo le veo a él, pero no me ve, así que... Pero es que lo de las MTL, pero no sabes dónde están, o sea... Sí, sé dónde están, pero no me acuerdo de dónde la descargué. ¿Pero te van las demás? O sea, ¿ya me veías previamente en otras rutas? Sí, todos los vuelos que hicimos hasta ahora con el prepar, excepto este, te veía. Bien. Qué raro.
justo la tengo. Claro, pero o sea, lo raro es que si tú me veías antes, yo te veo a ti. Pero perfectamente, con la libre y todo. Entonces no sé. Claro, o sea, a ver si es específicamente este avión, vale. No pasa nada. Si quieres, ahora cuando acabamos el vuelo, antes de salir cargamos otro avión, por ejemplo, algo específico. Yo sé, en vez de este cargamos el A330. Bueno, es que da igual, me verás. Será este solo. O este y cambio de livery. A ver si es eso. Sí, eso la pero, o sea, cambio de livery, claro, en el... Lo podemos hacer entregada después de que termine el stream, antes de desconectar. Sí, sí. O sea, pero cambiar solo la libre de Ibao, ¿no? Sí, la Ibao. Vale, vale. O sea, con este mismo avión, pero otra. En plan FedEx o yo qué sé, o sea. Vale, vale. Sí, o sea, si eres esa, sería arreglar esa específicamente. La 777. Vale, bueno, eso lo miramos después. Y lo de la Trinidad también tengo que verlo después. Porque si el vuelo es más o menos, te la tendrás que comprar, ¿vale? Ah, bueno, por cierto, en el Tour de Argentina han puesto, literalmente, cómo reportar. O sea, han puesto una sección en el TERS. Literalmente pone, cómo, how to report. Flight finished. Check your mail. Si has recibido un email de la etapa, check step 4. Si no, check step 5. Si has recibido un email, vete al pilot report y envía o borra el vuelo. O sea, no sé quién le da a delete report, en serio. Y si no te envía ningún correo cuando acabas la etapa y se recibió, a los 5 minutos se valida. Las últimas a mí se me han autovalidado. Al principio no, al principio estás ultra bug y no iba. Pero después bien. No sé, o sea, literalmente lo han tenido que explicar y todo. Pero bien, bien, bien. Ah, bueno, está el señor de Hamburgo, otra vez ahí. Bueno, es el mismo, pero está ahí. Ahí. Vale, pues el float. Una pena, pero bueno. Quiero decir, haberlo hecho más divertido. ¿Qué le van a hacer? No sé, a lo mejor si me apetece lo hago offline, ¿vale? Pero online, o sea, en directo no lo haré. 100%. Eso sí, me dan ganas, ¿eh? Si no, pues no. Es que da mucha pereza, ¿eh? El float. Hacerlo manual. Con los embalses y eso, cansa. Y por ejemplo, el scooper, que lo que está diciendo. Por ejemplo, una etapa. Gran Canaria, y te dice... En esta misión volamos a las Canarias en un incendio en estas coordenadas. Deberás realizar 6 cargas y descargas sobre el incendio. Vale. 6 cargas y descargas. Por ejemplo, la primera etapa te pide mínimo 2 cargas y descargas. En la segunda 6. En la tercera 2. No, o sea, 2 en un pantano random y 2 en el incendio. El siguiente, por ejemplo, 4. El otro, 4 más. Y el otro, 4 más. No, gracias. Si lo verán, nada más, quiero decir, normalmente imagino que están como estadísticas en todas las divisiones. Plan, pues un Excel, quiero decir, pues tantas personas han terminado este tour. Y literalmente verán. Como literalmente el scooper es el último, que lo habrán hecho a lo mejor 20 personas. El float, que a lo mejor lo han hecho 40. Y después ya imagino que serán de helicópteros. Y el de la vuelta. Pero eso serán bastante más gente. Son mucho más divertidos. Pero, por ejemplo, helicópteros sí que ves por España, si lo ves. Ves a gente haciendo las etapas. Pero el float es que no hay nadie. No hay nadie haciendo el float. En serio, no hay nadie. Pero bueno. Si pones la Saicon va bien. Si pones la Tour de Incendios, mal. Yo qué sé. Y etapas más cortas. O sea, si ponen uno, que pongan etapas más cortas, entonces sí que lo hacemos, como lo hago otra vez.
Si no, pues F. Vale. Ahora mismo, bueno, si queréis saberlo, estamos a 50 minutos. Estamos a 50 minutos de llegada a Osijek. Estamos por Polonia ahora mismo. Estamos por encima de Polonia. Frey va unos 5 minutos por delante mía. Aprox. Y ahora después cruzaremos República Checa. ¿Eslovaquia? ¿O Eslovenia? ¿Cuál es este? Eslovaquia. Hungría. Y ya entraremos a Croacia. Así que eso. Pues vale. Pues el vintage será curioso, la verdad. Con el, o sea, creo que nunca hemos volado un DC-6. Así que a ver qué tal eso. Claro, imagino que mantendrá altura, rumbo y esas cosas. O sea, imagino que sea parecido a lo... A ver, no lo hemos probado. Pero imagino que es mantener rumbo, altura y cosas básicas. Pero bueno, sobra, la verdad. Probablemente me meto un video. Porque si no vamos a estar perdidísimos. Bueno, a ver, aún queda, para el vuelo ese. Quedan 2 semanas aún. Así que bueno, sin prisa. A ver, aviones nuevos que vayamos a usar próximamente. ¿Vale? La Trinidad es lo tengo que mirar después. Para que no hayamos usado. Bueno, el Concorde, bueno, eso ya veremos. Por aquí veo un Dash 8. Veo una Citation del FS. ¿Qué más? Aviones que no hayamos usado. El CRJ lo usamos. El 700. CRJ 200 por aquí lo he puesto en un vuelo. De X-Plane. La Piper PA-28 Arrow 3. El DC-6. Y ya está, la mayoría lo hemos volado todos. Menos el DC-6. Y el CRJ-200... juraría que hace mucho que no lo vuelo. Ese, claro, ese fue el primer... El CRJ, el primero que tuve en X-Plane. Y ha tocado para la semana del 19 al 25. O sea, la etapa, la cuarta etapa del IFR World Tour. Desde Brasil hasta Venezuela. SL. O sea, SK es Colombia. SL, bueno, supongo que Venezuela. Es SL. CP. Creo que es Perú. A ver, para. Sí, no. Sí, Perú. ¿SL? Ah, no. No, Bolivia. Bolivia. Ah, vale. Ok. Sé que SK es Colombia. Ah, no, vale. Venezuela es SV, ¿no? ¿Jugaría? SV. A ver. Me estoy inventando los calls, a ver si sale alguno. Sí, SV es Venezuela. Vale. Listo. Ahí. Vale, a ver Osijek. Osijek, por lo que estoy viendo, es un aeropuerto así bastante pequeño. Se ve literalmente en un claro, eso es un llano, es una recta. O sea, no hay montañas ni nada que nos... la lía. Y la pista son 8.186. Bien, frenamos bien. O sea, con 2 de autobreak, no, bien. Y a ver, yo pondré 3 porque hay veces que literalmente le doy al aquí en el prepper, le doy al a esto, al throttle, y no, o sea, a la reversa, y no lo gira. Entonces pues tengo que le pondré un poco más solo por eso. ¿Por qué me sale un mensaje que pone pilot response? What? ¿Dónde? No sé. Literalmente me sale ahí en la FMC de pilot response. ¿Por qué? O sea, no lo he visto nunca. ¿Qué quiere que responda? ¿Que haga algo? ¿Que pulse algo? Ah, sí. Claro, quería que...
me está poniendo pilot response en plan como lo de los Tesla estos. Que si no tocas el volante. Sí, sí, algo así. Es que, a ver, he tocado, por ejemplo, el botón de terrain por si acaso. Por si te sale eso, toca algo. El radar o algo, y ya está. Imagino que. No sé si eso te quitará el control del avión. No tiene sentido. Que, por ejemplo. O sea, se desconecta el autopilot, a eso me refiero. Creo. Imagínate, estás volando, te vas un momento, pilot responde, el avión cayendo en picado. Te quedas dormido y se mueren todos. Literal. Se sale la peli. No sé. O sea, es la primera vez que lo veo, o sea, no había visto aún lo de pilot response en este avión. Bueno, ya lo sé, para la próxima. A ti no sé si te ha salido el mensajito. Pero creo, a ver, yo estaba un rato sin tocar el avión, o sea, no sé, desde que hemos salido no toca el avión, o sea, desde crucero. Así que no sé, no sé cuánto tiempo es, aprox. Vale, y bueno, más o menos, aquí vamos, con el THL. Avión bonito, la verdad. Ah, bueno, para el otro vuelo, ya que estaba descargando el liveries, como había que hacer el. Como ha tocado el otra vez el triple set, he descargado el AD Lufthansa Cargo. No sé, por si quieres descargarte otra distinta para ese vuelo. Pero bueno, como veas. A ver, era el. De salida y llegada, ¿te refieres? La del 777 sería la etapa 5 del Cargo Tour, que sería desde Stuttgart hasta Valladolid, en España. Por eso, a ver, yo he puesto Lufthansa porque ya que salía de Alemania, pues la descargo. Pero sé que hay de, bueno, por lo que he visto había de UPS, había de TNT y 3.000 más. Así que no sé. Lo que haya, ¿sabes? Si quieres ir con esta, ves con esta. Yo lo miraré. Vale, a ver, de aquí hay que salga ya. Como, bueno, como te las harás al día normalmente, no hay problema. Te diré y ya está. Te diré anticipado. Eso sí, no sé a qué hora publicaré los vídeos. Plan cada día. ¿Tú qué prefieres que te lo diga? Plan, por la mañana ahí. Plan, no sé. Claro, o sea, sería mediodía aquí. Que vendría a ser yo a las 2, pues para ti sería pues por la mañana, pronto. Sí, a mí me da igual, o sea, generalmente los juegos siempre lo hago a la noche. Por eso. Porque a la tarde no puedo, tengo presenciales y nada. No, qué pereza. Tarde que tengo, así que sí, a la noche. Vale. Por eso te lo pongo. Bueno, te lo pongo a todos en general. En agosto a mediodía aquí en España y para vosotros. Si veis de Sudamérica o América en general, pues bueno, lo tenéis por la mañana pronto. Así tenéis todo el día para cuando queráis verlo en YouTube cuando me vaya de vacaciones. Pero bueno, ya os avisaré eso. A ver, el primero, 100%, el primero que pondré será uno, el de cargo, ¿vale? Ya que estoy, ya que lo grabo. El día 1, 100% va a ser la etapa del este. De donde vamos ahora, desde Osijek hasta Stuttgart, con el 757 de X-Plane. Que tenemos las Modern Avionics. Eso. Ah, bueno, ¿cuál era el que nos abría el portón? ¿El 767 o el 757? ¿El qué? En uno de los de cargo del X-Plane, no se abría el portón de carga. Y no permitía cargar, o sea, no permitía cargar el combustible ni nada porque no sabría. Al menos me pasaba eso a mí, no sé si te pasaba eso a ti también. Se queda en X-Plane, pero no sé en cuál de los dos era. Juraría que era el 7-6, pero no lo sé. Pero bueno, ya yo te avisaré, como lo tengo que hacer antes, ya te avisaré cuál es. Claro, es que no te acuerdas, en X-Plane tiene la tablet, los de Fly Factor. Que tienes ahí que abrir todas open all, y si no abrías todas las puertas no, después no te permitía cargar combustibles. Vale. Te vuelvo a escuchar súper flojo.
Hola. Vale, no sé. Ay, cómprate un micro. No, yo tengo que a veces me alejo mucho y bueno. Ah, bueno. Pero que, estoy normal, pero que es fijo. Que era un micro fijo. Sí, con un brazo. Ah, vale, vale. Es que lo tengo, me tiro para atrás, me relajo y quedo lejos. Y me vale, vale, vale. Vale, vale. O sea, creía que tenías como yo un casco y ya está. Vale, vale. Entonces sí. Me sirve la excusa. Vale. Ah, bueno, en la helicóptero la has puesto a reportar la otra, ¿no? La última. Supongo. Es que seguramente ni me aprobaron la que había mandado ya hace días. ¿Por qué? Helicópteros. A ver. Me la aprobaron. Pues ya está. Reporta la del último día y ya está. Que fue la del día 3 del 7. O sea, bueno, te digo lo que tengo puesto yo, si quieres, de hora. Y bueno, yo te he puesto el día 3 de las 01:03 a las 02:19. Ahí, bueno, no sé, minuto arriba, minuto abajo, no sé cómo fuiste tú. Y ya me fijo en el tracking. Claro, es que el señor que reporta las etapas del helicóptero en España se tomó vacaciones y bueno, no reportaba las etapas. Así que eso. Vale, y estamos a 40 minutos de llegada. Estamos saliendo de Polonia ahora mismo y vamos a entrar en República Checa. Y a ver el Venecia-Praga. Bueno, estaba mirando Venecia y Praga, el de Bankaustics. Pero, o sea, pero ¿está en directo? A ver. Juraría que no. Sí. He dicho que nos dijo dentro de poco empiezo o algo así. Sí. No, no me sale. Está Ferdi con su GTA 5, pero no me sale. No, bueno. A ver cómo va Argentina y Colombia. ¿Se acabó ya? No, está en descanso. Ah, vale, vale. Está en descanso. ¿No empezaba hace 2 horas? ¿O soy yo? No, empezaba a las 10 de acá, o sea, a las 3 de la mañana puede ser. Vale. O sea, hace 56 minutos. Vale, vale, vale. Vale, sí, va, bueno, va 1-0 a Argentina. Así que bueno. Y bueno, a ver, a todo esto, ya que estaban hablando de eso. Hoy, en mi caso, han eliminado a España, así que F. Nos han ganado penaltis. Nos ganaron en penaltis, así que contentos por haber llegado a semifinales, pero no mucho porque nos han eliminado en semis. Pero bueno, el año que viene. Sí, en penaltis nos han eliminado. Pero bueno, es lo que tocaba. Turbulencias. Vale, ya. Y hoy. Bueno. Sí, hoy ya, realmente aquí es Inglaterra-Alemania. No, Inglaterra-Dinamarca. Y el que gane, pues jugará contra Italia al final. Inglaterra hace trampa porque juega las semifinales y la final en casa. Así que es un poco ilegal eso, pero bueno, vale. Ok. Bueno, más o menos como lo de Brasil, que juega todos los partidos en casa, ¿vale? Pues eso. Así que. Pues bueno, el año que viene es el Mundial. Así que bueno, veremos. Bueno, por cierto, el año que viene el Mundial es en diciembre. O sea, de diciembre a enero. Claro, pues se van a Qatar. Y en Qatar, en donde lo harían normalmente, que es julio hasta. O sea, julio entero. Claro, te vas a julio a Qatar y pues, acabas convertido en un charco en el suelo, ¿vale? Así que bueno, pues. El mundial se jugará en diciembre, enero. O sea, literalmente separarán las ligas para jugarse el mundial y después volverán las ligas otra vez. O sea, va a ser muy random eso. Así que veremos. Claro, aquí sería invierno, pero solo será verano. Así que ver.
al revés. O sea, es como el mundial normal, pero que no es normal. Por épocas. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. A ver si gana el mundial Senegal. Ojalá. ¿Te ves que un equipo de África gane el mundial? Super random. El Congo. Final, el Congo Brasil, por ejemplo. Y gana el Congo. A ver, de África no sé quién va. Ojalá, ojalá. Ahí celebrando en las calles de Maputo el título mundial. En serio, de África no sé quién va al mundial. A ver, ¿quién? A lo mejor, bueno, imagino que irá a Marruecos. Y pff, no sé qué más puede ir. Sudáfrica. Ojalá vaya a Mozambique, pero es que pff, no sé si ni sabrán jugar a fútbol ahí. Es que no lo sé. Ni idea, no tengo ni idea. Argelia, que son, o sea, los que suelen ir a los mundiales suelen ser Argelia, Marruecos y ya no sé qué más. Ahí ya ni idea. De Europa, pues casi los de siempre. De Sudamérica más o menos lo mismo. Imagino que Brasil, Argentina y yo qué sé, o Colombia o Chile o algo así. No sé cuántas plazas son. Bueno, Australia, que literalmente está todos los años porque es que no hay rival. O sea, dudo que las islas, ¿cómo se llama? La Tonga vaya al mundial. Así que, bueno, pues si no pasa nada raro, pues Australia irá todos los años. Y espero que vaya a Japón. Pues siempre, no sé, siempre gusta. Y creo que ya está. Si no me dejo nada más. Bueno, claro, el norte de América, claro. Que puede ir. Bueno, normalmente o va uno o va otro. O va a México o va a Estados Unidos. Prefiero que vaya a México. Y decir. Obvio. Así que. Eso. Y listo. Vale, espera, voy a cerrar los helicópteros. Ahí. Vale, ahora mismo estamos justo en República Checa. Y bueno, Frey está casi por salir ya. Está a mitad. Sí, el descenso y esto no he visto nada. A ver. Bueno, no queda mucho. En teoría es al pasar punto Shomba. O sea, en teoría es Palpi, Nit, Shomba y como 10 millas o 5 o 6 de pasar Shomba. Hay que bajar. Por cierto, ¿va a hacer la espera? Pues yo tengo la espera en morado. La de llegada. A ver. Let's hold at S. Según esto, sí. No. Ostuk. Creo que sí, pero la podemos acabar si vamos a la base. Claro, o sea, yo estoy mirando ahora mi plan de vuelo y me sale como todo el rato Zemp, 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 muchas veces juntos. O sea, me sale OS601 Zemp. Después vuelve a salir Zemp. CI11. Zemp otra vez. Runway 11. No sé por qué sale tantas veces el mismo punto. Pero vale. Pero bueno, yo creo que es. Claro, depende de la altura que veamos. Imagino que la hará o no. Pero bueno, déjalo, no toques nada por si acaso. Según FMS la vamos a hacer, pero en teoría sí. Sí. O sea, ¿qué va a ir? A Zemp, va a hacer la espera y ya se va a meter. Sí. Vale. Bueno, no la quites, por algo está. No, no lo respeto. Vale. Pues esto es map. Ahí. Vale. Y voy a dejarme abierto las cartas de llegada, las del ILS. Porque habrá que ponerlo. ¿En este avión dónde se ponía abajo? ¿O no? No, no, en este no era. Era el 767. Pero el ILS. En, como en la 320, en NAPRAT, en la FMS. Mm.
Nafrat. En Nafrat. Sí. Vale, en teoría es que sería. A ver. Sería 11115. Y rumbo 106. Sí, ese es. Está bien. Vale. Y creo que ya no hay. Bueno, el DH, si quieres ponerlo ya, si lo. No, ponemos después, lo dejamos puesto. Ponemos el DA, si no. Lo ponemos en varo. Ah, bueno, está en varo ya. Pues ponemos. ¿Lo de paréntesis o lo de fuera? Lo de fuera, ¿no? Y lo de fuera. Vale, pues 4.91. ¿Qué hay que hacer? ¿Clic todo el rato? Bueno, se puede mantener. Sí, dejas apretar el clic y mover el mouse como si lo estuviese girando. Y gira. Ah, vale. Ahí está haciendo clic, 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 clic. Listo. Vale, en teoría esto y habría que descender a 3.800. Vale, pues 3.800, la transición son 10.000. Vale. Low G, mítico. Recuerdos del Low G. Vale, y de vértica. Low G, otra vez. Ah, mira, te dice justo la distancia que te queda para el topo, te dice. Si le das a BNUF en la FMC. Ahí a la derecha te sale TD, T barra de H. En mi caso, 124 millas náuticas, 14, 17 Zulu. Yo 91 millas. Y bueno, 2, 19 Zulu. Supongo lo tendrás de día. Sí, sí. Ah, por eso. O sea, este sí que lo suelo poner de día, normalmente. Nosotros. No me importa tanto, el X-Plane y el otro me da un poco igual. Pero este sí que es más que nada, pues literalmente el primer se ve oscurísimo. Más que nada por eso, Por eso. El avión este tiene una iluminación de noche. ¿Este era el que se iluminaba verde? Sí, arriba sí, y abajo, bueno, sí, todo. Sí, vale, sí, es claro. Vale. Sí. Claro, o sea, me quedé con la experiencia del CRJ, que literalmente no se veía nada, o sea, no podía darle nada. Así que bueno, para la próxima ya lo sé. Pues bueno, que si a la próxima. O sea, pero se ve bien, ¿no? Tú tienes de noche y este se ve decente. Sí, se ve bien. Vale, pues bueno, volveremos a. Claro, es que si literalmente hiciera todos los vuelos tal cual a la hora. De aquí, los vuelos de Europa hasta ahora serían todos de noche, o sea, no haríamos ni uno de día. Así que no se va a poner de día. Ah, bien, decente. Sí, sí, eso, una de las luces, la luz principal la tengo apagada, porque si no es mucho. Vale. Es una locura. Por cierto, la foto de Infinity, el suelo brilla muchísimo. Lo vi. Pero porque está mojado el suelo, imagino que sí, ¿no? No sé. O sea, pero he dicho, madre mía, ¿cómo brilla eso? A ver. Ah, vale, ya me acuerdo. Ah, bueno, con luz se ve eso. De fiesta. Sí. Vale. Sí, bueno, puede ser que algún vuelo lo haga de noche. Claro, eso sí, lo estaba pensando antes. Los vuelos que haga yo pregrabados, como los haré por la mañana. Puede ser que me coma literalmente control. Pero probablemente. Así que bueno. Ya os contaré experiencias. Como los tengo que grabar antes de irme. Como a las noches tenemos vuelo. Pues ya os contaré qué pasa. Claro, a ver, el primer vuelo. Es que en Alemania suele haber control casi siempre. Pero bueno. A ver, me da igual, vale. Pero bueno. Lo bueno, quedará grabado, así lo veréis. Primero es Stuttgart, que está al sur. Ahí no creo que hay control, porque suele estar muy al, está muy al sur y el control suele estar más al norte. A no ser que hay un control que ocupe toda esa zona. Por ejemplo, yo sé, Frankfurt, que englobe también la parte de abajo. España, Valladolid, a lo mejor no hay. Bueno, Torre ya te digo yo que no.
pero puede ser que control sí. Pero como es por la mañana, a lo mejor no. Yo qué sé. Depende. Y el de Rotterdam, hay un 80-70% de posibilidades de que haya control. No, engloba, o sea, lo de Eham llega hasta Rotterdam. Está muy cerca. O claro, imagino que. O sea, Torre, sé que no. De Ámsterdam. No, pero... Juraría que vi que Oh. Ámsterdam Approach se cortaba justo encima del aeropuerto o al borde. Juraría. Pues está, lo digo porque como están súper cerquita. Ah, bueno, y escenarios, ya te diré cuáles son cada uno. Tengo dos que he instalado en el Prepare, que no los he probado, que son el de Stuttgart de Aerosoft y cuál más. Y Valladolid de una empresa random es gratis, el Valladolid, que no he encontrado, yo te lo pasaré. Tengo que probarlo, a ver si van. Mira, justo ahora después de este vuelo, lo puedo probar en un segundo y ya está. Ya antes de cerrar. Y si van bien. Y de demás, Nextplane, el Stuttgart también, de Nextplane. Porque claro, llegamos a Stuttgart en Nextplane y después nos vamos en Prepare desde Stuttgart. Y ya está, no instala más. Porque los otros, Valladolid lo tenía en Nextplane. Así que sé nada. Y Rotterdam también lo tenía en Nextplane. Lo tengo gratis, del foro. Y ya. Es que, claro, como no sé los que tienes, yo te diré de dónde son los que tengo y ya está. Es foro. Bueno. Pero bueno, así que sea el más así detallado es el de Aerosoft del A3. Del A3, del P3D. Pero bueno, lo pruebo después. Tengo que probarlo. Sí, o lo probó antes. No, he probado el de X-Plane. El de X-Plane, por algún motivo, se ve como con mucho brillo. La pista, en plan, súper clarita, asfalto, pero ese que es súper gris, clarísimo, que parece casi blanco. Todo, en plan, todo el suelo. No sé. Y es de pago, juraría. Ese. El EDDS. O no. Espérate, te lo busco un segundo. Tal, lo tendré de historial. A ver. EDDS. EDDS. El EDDS tengo el de Just Sim. Y el suelo se ve como extremadamente claro. No es, o sea, parece las fotos que está más detallado de lo que en realidad es. O sea, se ve peor dentro de lo que parece. O sea, no se ve tan detallado como otros. No sé por qué. O sea, se ve más borrosillo o algo así. No sé, es raro. Pero bueno, yo qué sé. Aeropuerto. Más detallado. Pero bueno, ya cuando llegue el día, ya te lo diré. Pues normalmente, Bueno. sí. Bueno, sí, no. Ah, te lo digo con el Sí, vuelo sí. y ya está. Total, tarda nada en eso. Y si no, pues si ves que es muy grande el archivo, pues no, te lo pones normal y, o del foro o lo que veas. Pero bueno, yo cada día, el plan es más o menos, te diré cada día el día 1. Pues mira, he hecho esta etapa, los escenarios son estos. Y lo he hecho con este avión. Y ya está. Y ya cuando quieras tú, te lo haces. Bueno. Y ya cuando vuelva, pues volvemos a 5 vuelos por día seguidos, un VFR, y listo. No. No, no, no. No, No. muy bien, dirás. No tienes ganas de ir a Jamaica 4 veces. No. Fue horrible. Claro, es que tuvimos que hacer un mega sprint para acabar eso. Pero bueno, a ver, este año tenemos uno solo, ¿eh? Imagino que iremos bien. Además, son tres de los vídeos son del alfa, de los que tengo que grabar. Así que bueno. Creo que justo el alfa. No sé si era el alfa. La etapa esa que era Rusia, Estados Unidos. Que no podíamos estar más de X tiempo. Sí, era el fascismo. Vale, pues lo miraría. Bueno, no, creo que eso ya es más adelante, pero bueno. Creo que cuando toque. Es que hay una etapa exacta. Que creo que es vamos a Rusia. Y máximo podemos estar como 48 horas. O sea, el día siguiente habrá que volver a hacer ese. O yo que sé, o acto seguido. Si es muy corto, pues hacemos dos.
y ya está. Pero bueno, eso cuando, cuando llegue, ya se verá. ¿Qué le? Ah, bueno. ¿Qué? Hay dos aviones en Rusia que van directamente de CAR y van a la misma altura los dos. Bueno. ¿Qué hicieron? A ver. ¿Dónde están? Están en Rusia. Arriba. Ah, bueno, vale, vale. Ay, Dios. Pero no son el que va mal. Son el cuatro, que va mal, ¿eh? Es el de la derecha. Sí. O sea, uno va 3-7-0. El otro va 3-7-0 también. El detrás va 3-6. Y el de más detrás va 3-8. O sea, los que van bien es el que va atrás del todo y el segundo. Que van a altitud par. Después los otros dos. Claro, pues tendría que ir impar. O sea, el que viene solo, pobre, que se los va a encontrar de frente, no tiene nada que ver. Pero va bien, ¿no? O sea, ese va impar. Sí. O sea, ese va bien en su altura y todo. El primero que le da igual, que se, o sea, le va a saltarlo en ticas. A lo loco, ¿eh? O se lo va a... Lo... activado. Claro, si no se lo va a venir de cara, lo va a ver. Tic, 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 tic. Si, si vemos que cambia de altura, es porque le saltó el tico, si no, nada. Me dejo el web ahí solo para ver el espectáculo. Vale, estarás cerca de descenso ya, ¿no? Sí. Estoy a... 12 millas. Es más, me dice que ha cambiado de altitud ya. Vale, 3.800 será, ¿eh? Bueno. O sea, 3.800. Sí. Vale. A ver el espectáculo. Claro, es que los señores estos están haciendo un Hong Kong-Madrid en modo psicópata. ¿Vale? Un Hong Kong-Madrid. Tres señores haciéndose un Hong Kong-Madrid. El señor ese que viene, viene Madrid-China. Y después por la derecha y un poco más abandonado hay un señor haciéndose un China-Suecia. Pero un poco más al lado. Claro, pero a todos les va a saltar Tica Resolution. Claro, el Iberia va bien, pero los LNR van mal. Los dos. No, no, uno va bien, ¿no? No, el segundo va bien, el que va por tres, medio va bien, pero el primero y el tercero van, van mal. Bueno. Siguen igual. Veamos el espectáculo. Ahora es cuando hacen ¡pum! Y desaparecen los dos. No, a ver, en teoría... se atravesarán y ya está. Sí, pero bueno. Es feo, eh. Qué mala gente. Quiero decir, mira que hay espacio en el mundo y te tienes que atravesar con un avión. ¿Sabes? Cuando hay alturas y todo. Pero bueno. Por ahora deberían verse ya, eh. A la altura que están. O sea, ya en el display debería salirles. Oh, el de avión, 100%. O sea, van a una diferencia de altura de 70 pies, creo. Claro, es que lo va a ver de cara. O sea, es como bueno, si igual, yo ahora mismo todavía estoy mirando recto y vi un avión recto a mi misma altura. Por ejemplo. No veo a nadie cambiando de altitud. Bueno, el Iberia va bien, el que tendría que cambiar de altitud es el otro. Claro, pero si salta el Under Tica Resolution, creo que el avión baja solo, ¿eh? Depende. Es que hay algunos que sí, otros que no. Por es eso. Que no sé si ni siquiera si está implementado en los aviones de los simuladores. En uno sí, 100% que lo vi. Pero de los. Claro, Aerosoft Open BG. Pero uno va con. Una 350. Ah, no, los dos van con una 350. Todos van con la 350, bueno, pues a ver qué pasa. Ahora mismo deberían haber chocado. Literalmente. O sea, ahora mismo se estarían atravesando. Claro, pero ninguno ha bajado de altitud, nada, ¿no? No. O sea, literalmente se acaban de atravesar los dos. O sea, ni uno de los dos ha sido capaz de bajar 1000 pies, subir 1000 pies. No, no, se acaban de atravesar. Tal cual. Ok. Bien, ¿no?
Sí, tal cual. Se acaban de atravesar dos aviones en Ibao, a la misma altura. O sea, literalmente le habrá traspasado el avión. Bueno, cada uno con lo suyo, no sé. Madre mía, ese tráfico en Low G, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No, pues ya está, se han atravesado y como si no pasara nada. Bueno, pues me vuelvo a mi avión, que estoy más seguro. Vale, estamos a 20 minutos. 20 minutos de llegada. Sí, literalmente van dormidos por la hora. Y más de donde ha salido, de Madrid, pues, y un Iberia. Eso. O sea, se acaban de atravesar, literalmente, misma altura. El que venía de España, perfecto, lo ha hecho bien, a 370, la altura, impar. Y el otro, a la altura que le ha dado la gana, también 370. O sea, literalmente lo habrá visto venir de cara y atravesarlo. Pero bueno, por las horas, pues, qué sé. No sé qué decir, date cuenta, mira que las alturas estén bien. No sé. Pero bueno, eso. A Frey le quedan 13 minutos, a mí me quedan 18 para llegar. No sé si va a hacer la espera esto. Lo descubriremos en breves. Veremos. Lo veremos en Disney Channel. A ver. Vale. Ahora cuando me ponga cambio de altura. Esto. O sea, lo bajo a 3.800. Y empieza la fiesta. FMC. Message. Bajemos 3.800 y a ver qué tal. Osijek, nunca he ido a Osijek, así que a ver qué tal. A ver, en el prepare no es gran cosa, porque es que literalmente he buscado escenario en prepare, no había. He buscado escenario en explain para la siguiente etapa de este tour, en explain tampoco hay. O sea, no hay escenario. O sea, los default. O sea, nadie le gusta Osijek. No hay escenario de ningún tipo. Así que estará el default aquí y el default en explain. Es lo que hay. No hay ninguno de pago ni gratis. O sea, ni de pago ni de gratis. Así que bueno, pues lo que haya. Y a ver, la checolista. A ver. Cruise and Descent Preparation. Engine and Instrument Monitor. Fuel Quantity. Check. Lights are required. Before Thought. Atis. Check. Altimeter. Check. Radios. Set. Reset MCP Altitude. Check. FMC Approach Speed Reference. Eso no había puesto. El init, acuérdate. Listo. 142 a 30 de flaps. Listo. Y justo empieza el descenso ya ahora mismo. Y localizer frequency set. Listo. Es que no sé si está la tiesto. O sea, la contra es. Literalmente puse point 777 checklist. Y es de Flight UK. Así que no sé. Me sirve. La verdad. ¿Qué más? Atis information. A ver. La llegada. Los vientos ahora mismo están en calma, 0000. Bueno, ¿a ti te sale que la 11 no tiene ILS? ¿O soy yo? En el Little Number. No, sí, me sale con ILS. ¿Sí? Sí. A mí sale la 29 con ILS. No, mira, pues. O sea, no hay escenario, así que espero que vaya bien. Vale, pues descenso. A ver qué pasa. Y la espera, bueno, ya me dices, a ver si pasa, ¿no? Vale. Por ahí vamos. Y después en descenso. Bueno, te lo digo ya, anti-ice are required. Landing altitude check, recall check, radio alt baromin, set check, autobreaker required, approach briefing complete.
Drag Require me pide mi avión. Dale. Claro, es que hay veces que algunos aviones se medio buguean con mi throttle y entonces lo detecta como al máximo y se vuelve medio loco. Y tengo que ir tocándolo manualmente. Voy bajando potencia a idle. En teoría debería ir solo, pero hay veces que no le apetece. Y qué más, qué más. El autobreak, eso. Yo voy a poner 3 por si me falla la reversa. Soy con 2. Vale. Y el resto, pasando 10.000, si quieres ponerlo ya. El QNH ahora mismo es 1013. 3, que es estándar, literalmente. Así que eso. Voy a ponerle la FMC en BNAF Forecast. Transition level son 10.000. 10.000. Listo. La TIE on alt. A ver. Vale, le he dado a Requesting Forecast. Hazlo tú también. Ya está. And listen. Request sent. ¿Y ahora qué hago? Descent forecast. Ah, vale. Load. Listo. Vale, ya está. Ya me ha cargado los vientos y todo. Así que listo. Vale, pues ya te lo has cargado. ¿La TAI es el QNH? ¿O no? No lo sé. Es Turkish Airspace. Creo que eso no es. No, no. Hay varios significados. Pero de aviación es Thermal Anti-Ice. No, no sé qué es. Vale. Bueno, pues nada, no pongan nada y ya está. Vale. Bueno, bien, lo dejamos así y ya está. Yo tengo que tener cuidado con el autothrottle porque... Claro, espero que se ponga automático tal cual el avión lo necesite, pero bueno, pues si no lo tendré que medio controlar a mano. Claro, por ejemplo, en los de X-Plane se arregla solo, lo toco un poco y ya se vuelve normal, pero este se está como medio bugueando, así que a ver, ¿puedo quitar el auto throttle y lo activo otra vez? Y ahora vuelvo a activar. ¿Tú tienes el botón AT activo? AT. Sí. ¿Sí? Vale, vale, ya está, ya va. Idle se ha puesto. Ya está. A ver si deja de buguearse. Me está diciendo HOLD. Mantén. Vale. Vale, vamos bien. Yo estoy ahora mismo a 52 pies.
Acá encontré que es Die on Alt. ¿Qué es? Es suponiendo que vas a tener hielo en alguna parte del descenso, tenés que poner a qué altura vas a empezar a tener hielo y cuándo vas a prender los anti-ice. Vale. Bueno, en teoría no. Sí, no. O sea, no hay nubes, no hay nada, así que... En teoría está Cabo K, así que... No debería haber ningún problema. Ah, bueno, no se ha puesto el mapa durante el vuelo, así que bueno. Visto lo visto, ya da igual. Por la hora. O sea, ya ha pasado mucho vuelo. Estamos a... Si hacemos la espera, 15 minutos. Si no hacemos la espera, 10. O 11. Ahora. Y estamos saliendo ahora mismo de Hungría. Y nada más cruzar la frontera es... Giro hacia izquierda. Perdón, giro no. Viraje. Que lo digo mal. Sí, seguramente haga la espera porque la FMS me dice que vamos a llegar a... Sí, hold at. Lo acabo de ver. Sí, 45 Zulu, 0245. Y según Ibao faltan 7 minutos y según esto vamos a llegar en 15. Claro, es que Ibao calcula en línea recta donde estás al aeropuerto. Sí, sí. Vale. Sí, lo pone ahí, más hold at. Vale. Ah, bueno, el otro día Frey y yo hicimos la... la etapa del ATP Skills Tour en el Little Namap, que es la de Sombonet y Ibiza. Ojito esa etapa, tiene todo. Nos toca el sábado, con la Cessna 172, nos toca el sábado, pero ya la veréis, que ni tan mal, hay que hacer esperas, hay que hacer patrones de espera, hay que hacer aproximación NDB, salir de un radial, llegar a otro radial, interceptar un BOR, hacer una frustrada en paralelo. Lo veréis. Ojito, será interesante. Lo tenemos hecho, ¿vale? El plan de vuelo. Ahí mirando las cartas y todo lo hicimos. Así que, bueno, eso sí, saldremos IFR y después aterrizamos visual. O sea, es un poco fiesta esa etapa, pero pinta divertida. Ese será el sábado. Que creo que está junto a la de... Sí, haremos ATP Skills y Patrimonio el sábado. Pero bueno, si queréis el sábado, ahí habrá fiestecita. Vale, voy a bajar un poco el rango. Ahí. Vale, el throttle en teoría se ha arreglado, no tengo que tocar nada. Así que... O sea, he tenido básicamente que desconectarlo. Y ya está. Y volver a conectar. Vale, por eso. Ahí estamos. Nos va a comer la espera, pero bueno. En teoría la espera es máximo 230 a 3000... Bueno, lo que ponga ahí, 3800 dejamos nosotros y ya está. Listo. Claro, pero le damos a 3800 y le damos a ILS, approach, se va a meter recto. ¿Lo has pensado? Sí, no sé qué hará. Ni idea. Claro, si vamos a 3800, si le damos a approach, automáticamente se va a meter al glide slope. Si no vamos, pues hará la espera. O sea, si ves que no vas, no actives approach. O sea, si ves que no vas a 3800 en ese punto, no lo actives. Approach. Espérate que haga la hold y entonces lo activas. Como veas, Depende de cómo vayas de altura. En teoría debería ir bien, o sea, para entrar directo. En teoría deberíamos ir a la altura, justo en 3800. Tú si ves que va bien, le das a approach y ya me dices qué pasa. En teoría debería ir hacia glide slope, pero bueno, veremos. Ah, bueno, a todo esto... El aeropuerto de esta cosa... De aquí. De Osijek, la terminal de cargo. Ah, bueno, terminal de cargo. Es que no hay más terminales. O sea, literalmente tiene 4 stands. No hay más. Hay 4 stands. Lo más probable es que tengas que hacer backtrack. Creo que... A ver, vas con tiempo. Pero bueno. A ver. Ahí veo a Infinity. Jerez Bilbao. Está en Jerez ahora.
Ahí estoy yo. DHK, Freddy DHL falso. Y listo. No. No, a ver, no existe. DHL call sign tal cual, no, no existe. Iba te lo está diciendo. Pero que no sale, o sea, te lo está viendo. No es mi culpa. No es mi culpa que se lo digan los de DHL. Look con flight radar. Yo voy con DHK y dice que es DHL UK. Pero claro, UK. Busca, a ver qué encuentras. Yo he visto DLV, que es el de Sudáfrica, que es el que iba a ir yo en principio, pero no tiene sentido, ¿vale? Que vaya con ese. Así que he ido con DHL UK y ya está. Vale, a ver, a 10.000, luces de aterrizaje. A ver, me pongo la carta. La carta es esto. A 10.000 luces de aterrizaje y altímetro, acuérdate, en 1013, a 10.000. Sí. Y ya... Hay 3 DHK volando. Son DHK, ¿no? Entonces... Sí, pero acá sale DHL. Pero es que, te lo juro, yo no he visto en ningún momento DHL en lo que dice The Colson. Pues lo he buscado, y me salía... Todos menos DHL tal cual. O sea, me salían divisiones, creo que me salía DHL Panamá, DHL no sé qué, pero todo es menos ese. DHL. A ver. Defunct DHL. Bueno, pero existe. Existía. Bueno. Vale, existe. Estoy en nubes ahora mismo. ¿Cómo va esta altitud? Estoy mirando lo que vendría a ser la recta antes de empezar a hacer la espera y voy a 5800. Santería, dale approach. Yo a ti le daría approach y ya está. Que te meta recto, que si la espera no tiene sentido. Yo ahora mismo voy a 11.000. Estoy ya a 6 millas y medio de Ostuk. Vale. 10.000. Voy cambiando el QNH ya. A 1013. Listo. Voy a hacer Landing. Eso también está. Vale, pues ahí vamos. Voy a meter un poco de speed brake. Ah, vale, speed brake haciendo clic y yo moviendo con la rueda al rato. Ok, nada. No, la approach no la agarra. ¿No? No. En teoría la agarra justo sobre el punto, ¿eh? No, estoy en el punto y estoy 1000 pies más arriba. Entonces te va a meter la espera, ¿no? Sí, te pone la espera. O sea, no hace falta que active la approach, ¿no? Hasta que no haga la espera. No sé, yo lo activé, probé y no, nada. Vale. O sea, si descendes un poco más rápido manual, sí podrías, pero si no... No, hago la espera y ya está. Vamos a hacerlo tal cual está aquí y fuera. Ahora... Sí, yo voy muy alto encima. Yo voy a 10.000. Pero es que no baja, está por bien. Ahora está otra vez bajando. Vale, bueno, imagino que por las millas, pero sí. Vale. A ver que te vea. O sea, te la va a hacer sí o sí, ¿no? Automáticamente. Sí. Vale, o sea, paso de encender eso. O sea, literalmente te va a dar tiempo, tal cual, hacer la espera y dar la vuelta.
mientras llego yo. Vale. Juraría que la última espera que hicimos también fue en Croacia, que fue en Zagreb. Drag required. Venga, drag required. A la frenada esta cosa. Vale, he armado los speed brake. A ver si se frena un poco. Y bueno, por ahí vamos. Ahí ves las tierras croatas por debajo de esta capa de nubes. Y bueno, podéis poner landing rate, pero bueno, hay que hacer una espera antes. La hace bien, ¿no? La espera. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo le gustaría a Ferdi las esperas, eh? Pero bueno, nos abandonó y se fue a hacer el ruso en GTA V. ¿Qué le vamos a hacer? Nos dejó él en una etapa en Algeria, ¿no? Lo dejó ahí y ya no volvió. Sí, o sea, se nos adelantó y ahora nosotros vamos como 10 etapas o más. Sí. Bueno, es lo que hay. Vale, meterle otra vez speed brake. Que quiere frenar esto a 230 ya. Vale, veo tú esto. A 7 millas mías. Estoy a 6, 7. Veo tu avión. Súper bajito. ¿Me ves? Estoy arriba a tu derecha. Yo te estoy viendo ahí abajo. A 5 millas. Yo voy a 6.800, tú vas a 3.000 y algo. Es que te veo ahí. O sea, estaré haciendo el giro, estaré a tu izquierda, más arriba. Ahora nos va a saltar a nosotros con la tontería del tic. Bueno, a mí no, porque no me apareces, así que... Si no estás, no salto. Vale. O sea, ahora mismo estás debajo mía. A una milla, pero me sacas como 3.000 pies de altitud. Me fijo. Vale, me estás pasando a la izquierda. Ahí, ahora me ha salido la espera. Es enorme. O sea, literalmente me ha acercado y ha salido un huevo enorme. Ay, es que esto era así, ahora. ¿Lo qué? Ay. Ahora sí, tío. ¿La approach? Sí. Que había que salir del hold. Sí. Ya estás en el hold, ¿no? Sí, bueno. Ahora era el giro y eso. Y bueno, cuando ya estés en el hold, o sea, cuando ya lo esté empezando a hacer. En la recta, ¿no? ¿O cómo? Sí, donde quieras. En el primer giro, en la recta, en el segundo giro, donde quieras. Dale en la FMC a hold y dale a exit hold. Porque si no, se te va a quedar ahí dando vueltas toda la vida. Vale. O sea, yo ahora mismo estoy yendo al punto y después, o sea, sin tocar nada, me va a hacer la hold, ¿no? Tranquilamente. Sí. Entonces, cuando ya dé la vuelta entera, ahí la quito, ¿no? Sí. Vale. Vale. Está virando ahora. Vale, ahora mismo estoy en la espera. Está descendiendo. Estoy en 4.600 ahora mismo. 4.600 piezas. Voy a meterlo un... Me está pasando un poco, pero bueno, va bien. ¿Y después qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle al punto de la espera o cómo? Ah, no, hold, botón hold. No, hold, es exit, hold y de pasar. Vale. ¿Ves? Cosas que aprendemos. No, nunca había hecho una hold así.
así que ya lo sé. Vale, ya estoy a la altura. Estoy a 3800. Vale, a la altura estamos ya. Ahora vamos a esperar a que haga la hold. Y cuando se vuelva a meter en la recta, le damos a Exit Hold, Approach. Y... no sé por qué no me detectó el ILS. Es que te lo he dicho, no hay en teoría, pero las cartas sí. Según el juego, no hay en la 21, o sea, en la 11. No hay en la pista 11. En la 29 sí, pero en la 11 no. Entonces, ¿qué estás bajando a mano? Sí, o sea, me altitud. Yo le di approach, me tiró para la izquierda y ahora puse heading para ir bien. Vale, entonces voy directamente con heading, ¿no? Y ya está. Y me ahorro tonterías. Para anteriores, bueno, los puntos es eso. 1571, 970 en la milla 2. Y después ya 522 y 300 pies en la pista. Vale. Claro, pero es que en teoría va bien. Entonces, lo que no sé. Claro, en teoría de aquí va directo a... claro, es que en ningún momento, si ves los puntos, en ningún momento te pone descenso. Todo el rato sale 3800. O sea, deja solo la lateral navigation y baja con vertical. Vale. Listo. Vale, ahora cuando haga el giro este. Ya, ¿el rumbo qué es? Ya que lo tienes. 106. Vale. Rumbo 106. Claro, vale. Cuando esté en la recta le doy a... quito la hold. Le doy a heading. Bueno, creo que lo de heading no hace falta. Yo lo puse porque me... porque le di approach y se me salió todo, pero con lateral navigation creo que va bien. Vale, o sea, no le doy approach, ¿no? Mantengo lateral y bajo a mano, o bueno, a mano con vertical. Sí. Vale, vale. Vale, 230. Ahora cuando se ponga la recta, le doy exit hold. Es que yo estoy bien. Es que es lo que te he dicho, es que me extrañaba porque la cosa esta no sale. En la 11 no sale nada. Entonces, bueno, eso. ¿Y vertical cuánto has bajado tú más o menos de ritmo? No, fui variando todo el tiempo porque estaba muy alto, pero debería ser. ¿A qué velocidad vas? 230, estoy en la hold. Sí, es que la carta está dependiendo a la velocidad cuánta vertical. Suponiendo que vas a 140, debería ser... ¿para qué? Estoy aterrizando. ¡Mid! Vamos. Ahora. Vale, entonces ahora le doy a Exit Hold, ¿no? Sí. Ejecutar. Vale, voy con vertical ya por si acaso, me espero. En teoría debería ir bien. Bueno, está pasando, ahora se va a reposicionar un poco. A ver. Suponiendo que vas a 160 nudos, debería ser 850 de vertical. Vale. Y a 140, 750 de vertical. Vale. Bajando hasta los... ¿cuánto de altitud?
Eso ya no sé, si querés poner altitud del aeropuerto y después al final de un paso. Pero no sé cómo. Con la altitud de decisión pones, si querés, 500 pies. Vale, bueno, entonces activo vertical y voy bajando a 600. Sí, de a 140 nudos, 750. Me está girando esto, eh. Lo pongo en esto y esto. Me estaba girando, me estaba haciendo lo mismo que a ti. Ah, bueno. Le he dado a heading. Altitud alert, vale, nada. Y meto los flaps, uno. Flaps 2. Speed brake arm. No veo la pista por ahora. Me voy a desviar un poco más porque se me ha descentrado un poco. Tema de bajada. Sacando el tren. Vale, veo la pista. Y creo que voy alto. Sí, voy alto. Fuerte y listo. Vale, paso, buen manual. Pongo más autos, auto break y listo. Voy como ultra vertical, pero no pasa nada, ¿eh? Te veo en mitad de pista ahora mismo. Sí, el bus se me mueve. Vale, vale. Me la ha liado un poco el autostrato. Listo. Vale. Pues bienvenidos a Oxygen. Lo hemos solucionado al final. Llevamos un poco vertical, pero ya está. Con el autobreak al 4. Que si no frena con el autobreak al 4, ya. Vámonos. Y por eso suelo poner el autobreak más alto. Resumen rápido. Vale, pues hemos llegado. Bienvenidos a Croacia. A default de Scenery Oxygen. Y listo. Vale, ha ganado Infinity. Landing rate 697. Ha sido un poco fuerte, eso sí. No lo vamos a engañar. Pero bueno. Ok. A darle un poco de gas a esto. Ahí. Y listo. Vale, sigo girando. Que nos estamos despegando. Ahí, estaba girando. Vale, pues hemos llegado a Oxygen. Un poco trambólico el final.
Pues me he tenido que tirar un poco más vertical, pero bueno, se ha arreglado y ya está. Y listo. Claro, es que según las cartas, este aeropuerto tiene ILS. Si lo miráis en las cartas de este aeropuerto, la pista por la que hemos entrado tiene ILS. Pero según el prepare, la pista que hemos entrado esa no tiene, la otra sí, pero esa no. Así que pues bueno. Auto break off. Estoy. Ok, lo estoy rodando. Por pista. Pues nos la ha liado realmente el prepare, porque no ha salido que había. Que había esto. Y el S. En la otra pista sí, pero en esta no. Vale. Y bueno, a ver, esto en el escenario de Prepare estándar, ¿vale? O sea, un escenario básico de Prepare es esto. En X-Plane está más definido, eso sí. Pero bueno. Hola, te voy a atravesar un poco, pero no pasa nada. Vale, transponder off. Y ahí estamos, DHL. James Bond, que se acaba de hacer un James Bond. Un poco en picado, pero bueno. Claro, es que yo le he puesto menos 2000 y algo y no ha bajado a la altitud que le he dicho. O sea, de vertical me refiero. Ha bajado como más lento. Entonces me he tenido que tirar un poco más en picado. No sé. Bueno, a ver. Tenemos un vuelo de esto en X tiempo, pero bueno, ya sabemos para la próxima. Mira, o sea, imagino que decir que en Stuttgart ahora ILS. Cuando vayamos. Ahora voy a parar aquí más o menos. Y listo. Vale, pues hemos llegado. Bienvenidos a Croacia. Un vuelecito de al final. A ver, se nos ha quedado en 2 horas. Justo. 02:56. Pues se nos ha quedado un vuelo de 2 horas 4 minutos. Bien. Ni tan mal. A ver, checklist, después de esto, approach checklist, reflaps eso, nada, landing, autopilot, listo, 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 transponder standby, flaps retract, speed brakes down, listo, landing, strobe, off, 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 todo off, listo. Taxi off, APU selector on. Ahora, mientras que se enciende la APU, auto break off, runway turn off, lights off, APU gen start, taxi lights off. Vale, pues ahora cuando se enciende esto, parking brake, y ahora encendemos. Cuando se ponga el APU, es raro, o sea, no sé, se controla raro en llegada. Pero bueno, ya lo sabemos. Claro, es que, o sea, se me hace raro que en las cartas haya ILS y en el simulador no hay, en esa pista. Sí, no sé, raro. No sé. Por la 29, a ver, si meto las cartas de la 29. Sí, en la de la 29 sí que hay. A ver, ILS, localizer. Vale. No sé, a lo mejor deberíamos de haber hecho la NDB. Por ejemplo, no, bueno, la de no, la RNAF. Pero bueno, es que no sabíamos eso. Claro, pues la RNAF sería bajar a 3200 en CE, 2000 en LORBI y de ahí rumbo. Sí, bueno, tarde, ya está, qué decir, ya está hecho. Vale, pues APU eso, cortamos Fuel Control Levers. Una, dos, cortamos el fuel, out, seatbelts off, beacon light off, C1 hydraulics off, 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 vamos, todas las hydraulics off, off y off, right, fuel pumps all off, 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 off y off, flight director off,
A mí se me queda la de la vertical ahora. Ya está, ya se me ha ido. Fuel, vale. APO required, exterior 2 a required. Vale, ahora llamamos a los señores estos. Que sería FS Actions. Connections. Eso. Request. Ya cuando conecte eso. Quitamos el. Por cierto, según esto llego con 6% de fuel. Oh. Bueno, nada, sobra. Claro, es que si tú miras en el Alt Z, te sale el fuel súper, súper, súper bajo. Plan 6%, pero realmente quedaban pues, casi 10.000. Más o menos. Vale, ya tengo la Grand Power. Quito eso. Y ya vamos a quitar APU. Fuera APU. Isolation, todo fuera, fuera, fuera. Off, off. Auto start off. Estos motores apagados. Y el resto. Creo que ya estaría. Window hit. Off, 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 off. Y esto, off, 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 off. Trust asim, adiru. Esto, disconnect, emergency lights, al revés, para arriba, click, off, y ya estaría, después ya serían las los boost tie, sería emergency light off, packs off, APU, esto, esto, esto off, pip, 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 cabin utility y battery off. Y sacó. Ya voy yo. Vale. Me encantan los conitos estos que te pones, sí. Detallito de PMDG como estos me gusta. Que te pone ahí los conitos estos para que no te acerques al motor y eso. Vale, pues ahora después no te desconectes y probar lo de la SMTR. Sí. Y pues ya estaría. A ver, ni tan mal ha salido para como pintaba el aterrizaje, ¿vale? No ha salido tan mal para como pintado de aterrizaje. Y bien, eso sí, el aeropuerto de Osinche, que es enano, es súper pequeñito. Pero bueno, hemos salvado un aterrizaje que debería haber sido más fuerte. Pero bueno, ha estado bastante bien. Y listo, os comento lo de mañana y lo dejamos por hoy. Voy a hacer las chiquillas, que no me hace falta. Ahí. Vale, pues cargo tour de España, etapa 3, lista. Y mañana nos vemos con el IFR World Tour desde Uruguay hasta Brasil. 2 horitas de aeropuerto. Así que 2 horitas. Creo que son 2 horitas justas de vuelo. Más o menos. De Brasil, de Maldonado, de Uruguay hasta Campo Grande en Brasil. Con el A320 de Flybeware. O sea, lo haremos en el FS. No entro. Y el S por no tener aeropuerto. Bueno, eso. Entonces la otra pista sí que tiene ILS, pero en esta concreto, la que hemos entrado justo nosotros, no tiene. En las cartas aparece como que hay ILS, pero no. Pero bueno, ya está, tarde. Lo hemos visto tarde. Así que bueno, mañana nos vemos con el IFR World Tour, etapa número 3, de Maldonado, Uruguay, hasta Campo Grande, Brasil. A ver si tenemos control brasileño, me haría mucha gracia. Y nos vemos mañana con el A320. Así que bueno, Infinity, que vaya bien el vuelo hasta Bilbao. Que estarás por ahí, ya habrá salido, imagino. Y nos vemos mañana, gente. Así que buenas noches. Y nos vemos con el A320. Espero que vaya también como la anterior vez en Alaska. La verdad se agradecería. Así que bueno, nos vemos, gente. Buenas noches. Y nos vemos mañana con el A320. Chao. Nos vemos. Chao, Freddy. Chao. Nos vemos.